Ya estamos grabando. Escuchamos a Alfredo en la presentación. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Bienvenidos a esta primera de las tres mesas del eje Análisis y Medios de Prácticas Periodísticas. Mi nombre es Alfredo Fernández, yo soy docente de la Universidad Nacional de Río de Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Río Gallegos. Tenemos varias sedes en Caleta Olivia, en San Julián, en Río Turbio y en Río Gallegos. Soy el director de la Escuela de Comunicación, pero también soy periodista desde hace muchos años y este para mí es uno de los ejes más interesantes en todos los congresos que hemos organizado en el RECOM y suele ser de los más numerosos, junto con a veces el de las prácticas de los estudiantes. Y es interesante poder compartir las experiencias de los colegas de distintos puntos del país. Desde el sur hasta el norte estamos, y desde el este al oeste estamos representados prácticamente casi todos los puntos cardinales de nuestro país. Así que para mí es una alegría, gracias a la gente de la organización por esta invitación, y junto con Evangelina y con Paula vamos a coordinar estos 3 días. A mí me toca hoy las distintas mesas de nuestro eje. No quiero demorarme mucho más, simplemente invitarlos. Recuerden, va a ser mi misión de al minuto 10. Vamos a utilizar 12 minutos porque estamos más o menos bien de tiempo como para exponer. Y al minuto 10 yo les voy a hacer, por ahí me voy a meter un segundito para avisarles que nos quedan 2 minutos. Así respetamos el tiempo y, si les parece bien, lo ideal sería poder ir tomando nota de consultas o de dudas, y al final, sí, me parece interesante por ahí debatir o hacer las preguntas que nos vayan surgiendo. Si les parece bien, ¿están todos de acuerdo? Fantástico. Les agradezco entonces. Vamos a comenzar, como les decía, vamos a hacer un pequeño salto, un cambio en el programa. Junto con una colega que nos toca, estamos en el primer punto, yo me paso para el final y voy a esperar que mi colega ingrese porque está justamente en estos momentos exponiendo en otra mesa, pero le voy a dar lugar a Silvina Martínez de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional de La Pampa para que comparta con nosotros el trabajo, condiciones laborales de los y las periodistas, incidencia en la práctica profesional. Silvina, adelante, muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Ahí Alfredo comentaba que trabaja como periodista. Yo, la verdad que la profesión me abandonó a mí, pero dediqué también 25 años de mi vida al ejercicio del periodismo en la provincia de Chubut, aunque ahora estoy viviendo en la provincia de La Pampa, así que vengo haciendo como un recorrido federal. El trabajo, precisamente, ahí pongo para compartir la pantalla. Acá estamos. Tiene que ver con esta posibilidad de... Acá estoy. De contar un poco cómo es el tema laboral puntualmente de los periodistas y las periodistas en la provincia donde yo viví todos estos años y ejercí la profesión, y en donde también a lo largo de la investigación descubrí que se replicaba en gran parte de las provincias argentinas, y por qué no en otros países igualmente. Pero bueno, les cuento. La investigación surgió como parte de la tesis de grado de maestría que hice en la Universidad Nacional de Quilmes. Y tiene que ver con la práctica profesional, que precisamente es uno de los ejes, parte del eje temático de esta mesa. Los periodistas, las periodistas son el objeto, el sujeto de estudio que seleccioné para indagar. Y las preguntas principales que tenían que ver con esta investigación van de la mano, bueno, un poco lo que comparto acá en la diapositiva, ¿no? Conocer qué condicionamientos profesionales tienen las y los periodistas en su relación laboral, pensándolo en función de la experiencia propia, vuelvo a decirlo porque para mí fue como un aporte bastante importante, ya que en general se habla de la profesión de los y las periodistas como defensores de la democracia, de la libertad de expresión, parecemos casi hasta Robin Hoodes y Robina Hoodes de la ciudadanía y defendemos los valores y todo, y nos olvidamos, o en general no sucede al menos esa era parte de lo que yo percibía, que somos trabajadores, que en general dependemos de un salario que nos paga un patrón o una patrona, o facturamos como monotributistas, ¿no? Esa condición de trabajadores y trabajadoras en general no estaba muy reflejada en términos de percepción, por decirlo de alguna manera. Bueno, otro de los puntos de los cuales se ocupa la investigación fue conocer qué derechos laborales establecidos en el Estatuto del Periodista se cumplen, en este caso, entre los colegas, las colegas de la provincia del Chubut. Cómo se construyeron los sindicatos, que también esa es una parte súper interesante, en realidad creo que fue la que más me interesó del desarrollo de la investigación.
y cómo fueron los procesos de defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores de la provincia, de prensa, ¿sí? De los, puntualmente de las y los periodistas, bueno, ahora voy a explicar bien de quiénes me ocupe. También por lo mismo, porque, bueno, pero los sindicatos no los representan, el sindicato no hace nada, bueno, ¿y vos qué haces como periodista para que el sindicato también haga, o vos también sos parte? Bueno, ¿qué cuotas de partes de responsabilidades había en este tema, sí? Me pareció importante el tema claramente porque esto que mencionaba, se hace un abordaje de la práctica profesional, de la práctica periodística, desde la concepción de trabajadores, de las y los periodistas, puntualmente de empresas periodísticas privadas, porque también convengamos que periodistas trabajan en medios públicos y la relación laboral es diferente en un montón de sentidos. En el caso de la provincia de Chubut, por ejemplo, me consta que son empleados de la administración pública en gran parte de las áreas de prensa, entonces algunos no los comprende el estatuto o sí los comprende, bueno, hay como te conviene más no sé, ser empleado público que periodista porque te pagan más, bueno, hay, se mezclan un montón de cosas. También observé, en función de justificar la importancia de la investigación, que había muy pocos antecedentes en cuanto a la producción académica sobre el tema, sobre la profesión periodística en general, producción académica, ¿sí? Estoy hablando porque hay mucho escrito de consultoras, de colegas que han producido libros, que han publicado, pero no de investigación sistemática como la entendemos, se supone, lo que es la producción científica en un ámbito académico, ¿sí? Hay un donde, por ejemplo, el Foro de Periodistas Argentinos, que generalmente elabora encuestas entre un montón de colegas de todo el país que responden, pero bueno, se las encarga una consultora privada que nos pregunta a las y los periodistas sobre tal o cual cosa. No es una producción académica. Y también, bueno, una parte principal, entiendo yo, que tiene que ver con esto, el abordaje va de la mano del el valor que le damos nosotros a la información en el sentido de ciudadanas y ciudadanos que tenemos que tener, ejercer y tener el derecho de acceder a información de calidad, información pública y la que hace a nuestros valores ciudadanos cotidianos, digámoslo, y también a la libre expresión, al ejercicio de la libre expresión de las y los periodistas, que también hay otra cuestión que sería interesante para otra oportunidad, porque va muy de la mano de cuál es el modelo, yo no estoy compartiendo la pantalla, ahí. De cuál es el modelo, pantalla completa, ahí, perdónenme que me entusiasmé hablando, ahí estamos. Como periodistas que encada también en el mundo occidental es uno, en Europa tiene algunos otros valores, vaya a saber cómo es en China y en Rusia, son distintos que el modelo que tenemos nosotros. Bien, para llevar adelante el trabajo, lo que se tomó como referencia teórica, hablando de esta cuestión que viene de la mano de la producción científica, fueron tres líneas teóricas que tienen que ver con la sociología de la producción noticiosa, que es la más habitual con la que se trabaja o la que uno encuentra trabajos de producción académica, en cuanto a cuáles son las rutinas periodísticas, las fuentes de información. Poco se habla, por ejemplo, de cuál es el marco legal, sí, en cuanto a la... a preservar las fuentes y no difundirlas, pero bueno, el marco legal como trabajadores no aparece mucho, ¿sí? Bueno, aparece, al menos yo no encontré casi nada. También la sociología del trabajo, que yo creo inclusive que debería ser un área de estudio que tendría que integrar todas y cada una de las carreras de formación que existen, porque todos tendríamos que conocer un poco más de nuestros lugares como trabajadores y trabajadores, y también se tomaron aportes de la comunicación y los derechos humanos, bueno, precisamente por este comentario que mencionaba antes. La hipótesis que guió la investigación fue que la condición laboral de las y los trabajadores, los periodistas de la provincia del Chubut, es en general precaria y que eso incide en su calidad, en la calidad de su producción, ¿sí? La metodología, acá puse algunos aportes, pero básicamente consistió en hacer todo un relevamiento de documentación, de fuentes documentales, de archivos, de investigación bibliográfica, y se hizo un censo, un relevamiento de periodistas en toda la provincia, tomando en cuenta esto que mencionaba antes, periodistas que trabajan en medios privados, que producen información, ¿sí?, en las áreas de política de interés público, que eso también es interés general, perdón, porque, por ejemplo, no consideramos a los periodistas de deportes, nada, en realidad por una cuestión de hacer un recorte, ¿sí? Se elaboró el padrón de 122 periodistas distribuidos en distintas ciudades de la provincia de Chubut, y las variables que se tomaron en cuenta fueron estas, bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales? ¿Cómo lo medimos?
cuál es la precariedad o no de una condición laboral. Entonces, algunos de los aspectos fueron si tenían una relación de dependencia, si eran autónomos, o sea, monotributistas, cuál era el nivel de ingresos, que eso formó parte de lo que respondieron, en relación al costo de la canasta básica y la línea de pobreza, que en realidad eso fue por una experiencia propia. Yo creo que la precarización laboral de los periodistas no viene ni de las nuevas tecnologías, ni de ahora, ni de la pandemia, sino hace larga data ya, que los salarios, al menos de lo poco que conozco, o medianamente conozco, rondan la línea de pobreza. La carga horaria, la jornada laboral, bueno, y en cuanto a los condicionamientos de la práctica profesional también, ¿qué fue lo que tomé en cuenta? ¿Qué autonomía tienen para seleccionar las fuentes de información? ¿Te dice el patrón a quién preguntarle? Y no, pero vos ya sabés que a fulanito no le tenés que ir a preguntar, bueno, pero contestaron honestamente las y los periodistas, yo ahí tengo algunas dudas al respecto, en el desarrollo del trabajo, si a quien le interesa lo puede... Perdón, lo puede mirar y lo va a encontrar. La sobrecarga laboral, sí, la sobrecarga horaria y laboral, y cuál es la qué pluralidad de fuentes tienen, le preguntan a cuántas fuentes para una misma nota. Ahí me parece que también algunas respuestas no fueron muy verdaderas, tal vez. Una parte que les decía que fue al menos la que más me interesó a mí, tiene que ver con esto de cómo se organizó cómo se organizaron los periodistas. En Argentina les puedo asegurar que hay muy poco trabajo académico sobre el origen de los sindicatos de prensa. Hay sí un libro, Ladrilleros del Periodismo, que tiene un montón de información, mucho vinculado a la FATPREN puntualmente, pero de las provincias argentinas hay poco y nada, así que sería un gran aporte para mí avanzar por ese lado. El tema de las inscripciones de las personerías gremiales, que es lo que lo posibilita a los gremios defender los derechos de los trabajadores, también hay bastante poco. Hay sorpresas ahí porque hay sindicatos varios, al menos 5, que obtuvieron su personería gremial durante gobiernos de facto, por ejemplo, presidentes de facto, que otorgaron esos permisos. Y bueno, y también el trabajo indagó sobre cómo surgieron los gremios, se organizaron los gremios en Chubut puntualmente. El perfil sociodemográfico que surgió a partir de la encuesta realizada, bueno, establece, por lo que ven, más o menos mitad y mitad de hombres y mujeres, el rango promedio de edad de 36-45 años. Las ciudades de residencia, bueno, dependía ahí de quienes respondieron, así que no sé si es una referencia muy clave, pero sí la formación universitaria, la formación terciaria de nivel superior, porque fíjense que el 65% al menos tienen formación, son graduados, son colegas que estudiaron, y sin embargo, el estudio, digo yo, no nos garantiza que estemos en condiciones de defender nuestros derechos laborales. Me parece que hay una parte que también es interesante para trabajarla en la academia. Y bueno, porque ya me están seguramente por llamar al orden, finalmente, de los resultados del trabajo, lo que se pudo recabar son algunas de las cosas que pude recabar, las comparto acá, que tienen que ver con que la mayoría trabajan en radios convencionales, la mayoría tienen dos empleos, ¿sí? En promedio, dos empleos cada uno, y tienen, esperen porque yo ahí puse, ahí está, para que me avise el... En dos empleos, en general de cronista, movilero, redactor, son los más frecuentes, desarrollan dos tareas periodísticas, o sea, son productores, productoras, y son cronistas, o sea, hacen dos tareas diferentes, un empleo registrado tienen como mínimo, y formal, que eso es un dato importante, pero también la mitad de los encuestados tienen un empleo facturando, como monotributistas. Trabajan en promedio 9 horas diarias, no les pagan ni feriados ni horas extras como adicional, como lo establece el Estatuto del Periodista, aunque el 50% está sindicalizado. O sea, el gremio está ahí, puede y no puede, vaya a saber qué parte tiene que ver con el ejercicio del gremio. 7 de cada 10 trabajadores, esta encuesta fue en el año 2018, ¿sí? En ese entonces, el 70% de las y los trabajadores respondieron que cobraban entre 15 y 30 mil pesos, pongamos un promedio de 20 mil de salario, ¿sí? En ese entonces la línea de pobreza era de 21 mil pesos. Yo creo que si hacemos esta cuenta ahora, nos daría casi lo mismo, habría que hacerla. El 90% de los encuestados considera que el salario que percibe por su principal ingreso es insuficiente, y a su vez el 74%, como pueden ver acá a la derecha, se manifestó muy de acuerdo en que trabajaría en un solo medio si las condiciones laborales y salariales fueran apropiadas. O sea, ¿por qué trabajan en la radio, la tele, la web, hacen una changuita? Y sí, porque necesitamos juntar más dinero. El 67, en cuanto a la práctica profesional, bueno, el 67% asegura tener autonomía para seleccionar las fuentes de información, ¿sí? Producen 6 notas promedio por día. 6 notas
Esto indica que 9 horas, 1 hora y media, dedican a cada nota en la que, según ellos y ellas contestaron, consultan al menos a 2 fuentes, seleccionan las fuentes, coordinan para hacer las entrevistas, hacen las entrevistas, las desgraban, las editan, las publican, todo eso en 1 hora y media. Me parece un poco mucho para producir un contenido de calidad. Y bueno, y después, como parte de las reflexiones en general, queda poquito el tiempo para explicar todo lo que encontré. Yo lo que aseguro, que en realidad confirmo que la hipótesis se confirma en esto, que entiendo que las condiciones son precarias y que inciden en forma negativa en la calidad de la información que producen las y los periodistas de Chubut, porque restan tiempo, atención, tiempo y esfuerzo al desarrollo de sus tareas periodísticas, porque salen de acá, tienen que ir a la radio, tienen que ir al canal, y no te concentras en producir información de calidad, condicionan el ejercicio del derecho de las y los periodistas a expresarse libremente y a informar de manera rigurosa, veraz y con calidad. Bueno, lo de las fake news en estos últimos años creo que van de la mano de eso también, porque dejamos de hacer esta otra parte. Dejé de compartir. No, está bien. Pensé que limitan el derecho de las audiencias a estar bien informadas, porque si brindamos información sin chequear con una sola fuente ni nada, la ciudadanía no se informa como entendemos que debería, y alejan a los trabajadores de prensa de la toma de conciencia de clase, que esa es una parte para mí principal, porque en lugar de reflexionar de que somos trabajadoras, trabajadores que nos están explotando, que no nos están pagando como corresponde, que no nos están valorando dentro de la empresa en la que trabajamos como corresponde, no llegamos a ese análisis, a esa reflexión, nos creemos que somos los paladines de la justicia y nos dejamos explotar, porque también queda mal decir que somos periodistas y cobramos poco. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Muy interesante la mirada. Ya tengo anotadas 2 o 3 preguntas, pero bueno, las vamos a hacer al final de la ponencia. Interesante porque es cierto, como vos decís, no hay muchas reflexiones sobre la labor, sobre la cuestión del trabajo nuestro. Discutimos contenidos, las maneras de preguntar, las nuevas redes, los nuevos medios, pero no discutimos de las condiciones laborales. Me parece muy interesante la propuesta. Y la siento muy cercana entre Chubut y Santa Cruz, veo un montón de coincidencias que después vamos a conversar. Muchas gracias. Invito ahora a Marcela Navarrete, Cintia Martínez y Roxana Farías de la Universidad Nacional de San Luis para que expongan el trabajo de la instauración de la última dictadura y el papel de los medios de comunicación desde la memoria de la ciudadanía. Adelante, las escuchamos. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes nuevamente a todas, a todos. Somos un equipo de investigadoras de la Universidad Nacional de San Luis. Ahí compartí pantalla, no sé si se ve. Ahí se abrió, sí, Marcela. Bien. Bien, nosotros venimos investigando desde hace varios años los medios de comunicación locales de San Luis durante las dictaduras militares. Esto constituye un avance de investigación en esta misma línea. En la primera etapa, en los primeros años de esta investigación, hemos abordado el discurso mediático, hemos realizado un análisis discursivo de la prensa gráfica local de los golpes de 1930 a 1966, y llegados a este último, que esperamos que sea el último, ¿no?, golpe militar en nuestro país, hemos realizado un trabajo previo, ya con otra metodología, que es de entrevista. Hemos recabado la palabra de trabajadoras y trabajadores de prensa, o de los medios de comunicación de San Luis, que estaban trabajando durante la última dictadura, y también un relevamiento de los medios. Ese fue el trabajo anterior. En este que presentamos hoy, lo que nosotros nos propusimos fue recuperar las memorias de sujetos, de ciudadanos y ciudadanas que residían en San Luis y en Villa Mercedes, en la ciudad de San Luis y en Villa Mercedes, durante la última dictadura. Decimos que residían porque algunos no son de San Luis,
sino que eran estudiantes, digamos, hay distintas profesiones y oficios, trabajadores de banco, de la fábrica, docentes universitarios, dos dirigentes políticos, uno de la Unión Cívica Radical del peronismo, una ama de casa y costurera, estudiantes no docentes. Son 10 entrevistas a 10 sujetos que tienen, tuvieron un papel diferente en aquel momento, que tenían familia algunos, otros solteros, solteras, porque nos interesa ver cómo esa última dictadura, cómo la vivenciaron, cuáles fueron los cambios y el impacto en su vida, en el espacio cotidiano de la vida familiar, la vida laboral, en la comunidad, y también su mirada de los medios de comunicación, del papel que cumplieron los medios a nivel local. Cierro con esto y le doy la palabra a mis compañeras Roxana Farías y Cintia Martínez. Lo que nosotros tratamos de ver es, a nivel de San Luis, comparando con investigaciones de otras universidades que toman los medios nacionales, ¿qué pasó a nivel local? ¿Cómo se vivió esta última dictadura? Buenas tardes a todos y todas. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, Bárbaro. Disculpa, Roxana, ¿podrían por favor apagar las cámaras, que tengo la conexión medio mal, así puedo seguir bien? No vos, Roxana, digo los que estamos escuchando. Gracias. Sí, por favor. Bueno, como bien contaba recién Marcela, nosotros hicimos este trabajo con entrevistas, y los datos que surgieron de las entrevistas fueron consignados en 5 ejes, que ahora los voy a comentar brevemente, a los 3 primeros, para darle después la palabra a Cintia. A nosotras, para poder aproximarnos a las vivencias de los y las entrevistadas, al momento de producirse el golpe de Estado, nos pareció valioso poder aproximarnos a sus percepciones de los meses previos al golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, la mayoría de las personas entrevistadas recuerda que el golpe de Estado ya se anticipaba en esos meses previos a marzo de 1976, sobre todo en los medios de comunicación, en agrupaciones estudiantiles, en partidos políticos, y por eso recuerdan esos meses como meses de mucha tristeza y desconcierto en nuestro país. También quienes tenían mayor participación en la vida universitaria y política recuerdan que a mediados de 1975 el clima que se vivía en San Luis era un clima positivo, con expectativas y esperanzas de transformación social y económica por el gobierno peronista de Elías Adre y por el liderazgo de Mauricio López como rector de la Universidad Nacional de San Luis, que tenía un proyecto de una universidad inclusiva y abierta a la comunidad. Pero por otro lado, es a partir de mediados de 1975 en que se empieza a intensificar la represión y la violencia por parte del Estado, hasta llegar al 24 de marzo de 1976. Que ahí esto ya me da pie para ingresar en el segundo eje de análisis, que es cómo vivieron los y las entrevistadas el día del golpe de Estado. Y en eso pudimos observar dos modos diferenciados de percepción del día del golpe. Por un lado, quienes se enteraron del golpe de Estado por medio de los medios de comunicación locales y nacionales, pero que no sufrieron cambios significativos en sus vidas cotidianas, y por otro lado, quienes sí lo vivieron con mayor tristeza y angustia porque tenían una mayor participación, sea en la vida universitaria, política, o porque cumplían alguna función pública. Pero independientemente de cómo lo vivió cada uno, que fue de una manera diferente, todos coinciden en recordar el golpe como algo inminente. O sea, en ese momento ellos eran conscientes de que ya no había vuelta atrás y que en ese momento estaba iniciando una nueva etapa. El tercer eje de análisis, percepciones de la vida cotidiana tras el golpe. En esto los entrevistados coinciden en el clima emocional que se vivía, sobre todo en esos primeros días del gobierno de facto, que era de mucho temor, sobre todo temor de hablar sobre lo que estaba pasando. En este caso, bueno, ahí tenemos una cita textual de Juan Lucero, un trabajador del Banco de la Provincia de San Luis en ese momento, que él afirma: la gente tenía miedo y en un primer momento no se animaba a decir nada en contra del régimen militar. También los principales cambios que remarcan la mayoría de los y las entrevistadas es la presencia de militares en las calles, la obligación de circular con el documento de identidad y el hecho de que no se veía gente en la calle a la noche. Sobre todo después de las 8 o las 9 de la noche.
como podemos ver ahí también el testimonio de Delia Lucero, costurera y ama de casa. Por supuesto, quienes tenían mayor participación, tenían una participación activa en la vida universitaria, política, sufrieron cambios más significativos, fueron víctimas de allanamientos, desalojos, traslados, como tenemos acá el caso de Graciela Castro, estudiante de psicología, que ella afirma, cada vez andar con mayor temor en el grupo de mis amigos, protegernos entre nosotros, porque a todos nos allanaron los lugares donde vivíamos. Esos fueron entonces los principales cambios que percibieron los y las entrevistadas en sus vidas cotidianas después del golpe. Y ahora sí, le doy la palabra a mi compañera Cintia Martínez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En mi caso, yo voy a continuar analizando los ejes de análisis que se desprendieron de las entrevistas que hicimos con mis compañeras Marcela y Roxana. En mi caso, yo me voy a hacer especial hincapié en un eje clave que se desprendió de estas entrevistas, que fue el eje de la circulación de la información y el papel de los medios, ¿sí? A los fines analíticos y en lo que respecta al grado de información con la que contaban los y las entrevistadas, hemos de alguna manera agrupado esos testimonios en diferentes subítems que tienen que ver con lo que algunos lo que no sabían, pues no sabían mucho, aquellos o aquellas que preferían no saber, y además estaban los quienes tenían información y la minimizaban, como asimismo otros que tenían información y eran conscientes de lo que sucedía. Hay algo que se desprendió de las entrevistas, sobre todo de los entrevistados y entrevistadas de la ciudad de Villa Mercedes, que es la segunda ciudad en cantidad de población de la provincia de San Luis, fue los entrevistados de Villa Mercedes, cuando se les preguntaba sobre cómo se informaban, cómo se enteraban lo que estaba pasando, las cinco personas que entrevistamos coincidían en una misma cuestión. La información circulaba por otros ejes, por otros medios, que no eran precisamente los medios gráficos o televisivos de la época, porque como Mercedes en esa época era una ciudad con una población muy pequeña y donde la mayoría se conocían, la información circulaba por otros ámbitos, sobre todo por ámbitos que tenían que ver, ya sea si los entrevistados pertenecían a algún espacio político, o si eran estudiantes universitarios o no docentes de la universidad, o políticos que habían participado activamente hasta 1976, todos ellos coincidieron en que la información que recibían circulaba en función de grupos pequeños, en confidencias, en reuniones familiares, ¿sí? Eso nos dio una pauta de la circulación de la información y el papel de los medios, sobre todo en ciudades pequeñas como Villa Mercedes, y también esto pasó en San Luis, donde además de la información de los medios nacionales, sí los medios locales, ¿sí?, tenían una llegada interesante en el sentido de que no nos olvidemos que en provincias chicas como en San Luis, los diarios más importantes llegaban después del mediodía y la televisión comenzaba a transmitirse después de las 12 del mediodía. Eso hacía que la circulación de la información estuviera circunscripta a ciertos medios de comunicación y sobre todo a lo que circulaba entre la gente. En este caso me interesa recalcar de las citas textuales de algunos de nuestros entrevistados lo que nos dijo una de ellas, Siri Guetar Tarabay, que era comerciante en ese momento y cuenta propista, que ella de alguna manera pertenece a uno de estos subítems que se desprendieron del ítem del eje de circulación de información, que era de los quienes no sabían mucho. Siri nos dijo en su momento. Disculpame un segundito y te interrumpa, estamos llegando al límite del tiempo. Ya termino. Ella nos dice, había como una cosa ahí, en el aire, en el ambiente. Yo nunca fui una activista política. La cita de Siri nos permite, de alguna manera, dar cuenta de estas diferentes miradas y cómo se manejaba la circulación de los medios en la provincia de San Luis. Como reflexiones finales, recuperamos las lecturas de las personas entrevistadas hace de la última dictadura, desde la actualidad, luego de más de 40 años transcurridos, los cuales vivieron diferentes momentos de nuestro país de sus propias vidas. Hay una interpretación
constante y coincidente en todos nuestros entrevistados, que consideran a la última dictadura cívico-militar como el periodo más oscuro de nuestra historia, ¿no? Y donde indudablemente, como dice una de nuestras entrevistadas, Graciela Castro, nosotros, nuestra generación, no fuimos héroes ni heroínas. Éramos jóvenes con ideales que creíamos en la posibilidad de una sociedad mejor. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, gracias, Roxana, gracias, Marcela. Interesante el análisis, y me parece que es bueno hacer este tipo de ejercicio de memoria para que, particularmente entre otros públicos, nuestros estudiantes sepan lo que pasó hace muchos años, que no quede como algo ahí descolgado de la historia, sino que cómo lo vivió cada comunidad, en este caso la que ustedes utilizaron como objeto de estudio allí en la provincia, la época de la dictadura y el rol de los medios. Muchas gracias al equipo. Seguimos, invito ahora, venimos muy bien, así que los felicito a todos. Muchas gracias por respetar la consigna del tiempo. Invito ahora a Ricardo Petraglia, a Sebastián Benedetti, a Fernando Palicer y Laura Pellegrino. Ellos son de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo, para presentar el trabajo Medios, Multimedios y Deportes en la Televisión, los 90 y la aparición de Teis Sports. Adelante, por favor, gracias. Bueno, hola a todos y a todas. No te hagas problema, Alfredo, nunca dijeron bien mi apellido desde el primer grado en adelante, así que ya me asustaría que lo hagas. Tuvimos un problema, voy a estar solo, por ahí se suman en algún momento, pero los compañeros de la investigación, y también uno de ellos era quien tenía algunos gráficos y demás como para mostrarles, así que no lo vamos a tener, pero vamos a salir adelante. Antes de empezar, me permito una licencia en este congreso, que es un homenaje a Jorge Castro. La primera vez que participé de RedCom fue junto a él, hicimos una ponencia en conjunto que está relacionada con lo que le voy a charlar hoy, o del grupo Clarín, y era una ponencia donde realmente todavía no se hablaba de grupo, digamos, fue cuando estaba empezando, así que este congreso de RedCom, entre tantos, tiene un disfrute especial para mí, así que nada, no quería dejar de decirlo. Nosotros, en realidad, esta investigación, que está en curso, digamos, y recién está empezando, se concatena con una investigación anterior que hicimos, que es sobre el estudio del relato periodístico deportivo en la Argentina. Para eso hicimos como un raconto muy extensivo, desde rastrear los primeros relatos, teniendo en cuenta esta relación que siempre tuvo el periodismo en la República Argentina, desde su propia fundación desde 1810, entre que utilizaba a veces para expresar un determinado proyecto político o una mirada sobre el país, y a veces desde el periodismo se trataba de reflejar la realidad y a veces se trataba de reconstruir desde la propia literatura. Pero ese recorte que hacemos en 1810, también vamos a un poco antes, donde hay muchos registros, muchísimos registros, donde aparece el deporte y lo lúdico también, que está tan relacionado, porque también intentamos reconstruir si hay una determinada forma y mirada e idiosincrasia particular de contar y construir el relato deportivo en el periodismo argentino. Entonces, lo que tratamos es llegar lo más atrás posible. Le cuento así brevemente algunas cuestiones que encontramos al paso. Ya es por el 1610, hay un antropólogo militar español que se llamó Félix Álzara, que andando por estas regiones encontró indios practicando un deporte parecido a lo que hoy es el pato, y en realidad lo contó sin proponerse hacer un relato ni periodístico, ni sino que era más antropológico, ni contar el deporte, sino que se sorprendía
por lo salvaje que era ese juego, en dudar si estaban practicando una guerra o un entretenimiento, pero sí les sorprendía que se organizaban previamente en dos grupos para hacer una especie de competencia, y él lo dejó registrado, ¿no?, en la lengua escrita. Encontramos otro relato, salto de un lado a otro, pero los que me parece que son como más interés de compartir. Hay un libro sagrado maya que encontró un corte, Víctor Lupo, que en un libro sagrado de los mayas, que se llamó algo así como Popo Vuhu, hay un relato de dos hermanos que mantienen una disputa en una especie de juego de pelota, contra un lado oscuro que no terminan de definir, buscando en una ciudad que era Chiquitza, en un relato que buscaba contar cómo habían sido los orígenes y el equilibrio del universo. También podemos encontrar relatos deportivos, qué sé yo, en el lazarillo, digamos, porque habla de la chueca, por ejemplo. Siempre es de una cuestión por ahí más lúdica, pero nosotros nos podemos remontar muy atrás y siempre va a estar presente en el periodismo como en la literatura, deporte, en esta construcción de los relatos. Nos centramos tanto en el deporte porque esta investigación, no sé si lo dije al principio, se enmarca en lo que es la tecnicatura en periodismo deportivo de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Y nosotros partimos desde una materia gráfica. Después ya más hacia el 1800, digamos, es cuando encontramos la primera vez que se aborda al deporte como una noticia, ¿sí? Eso es en el diario de Standard, que era un diario que se publicaba en Buenos Aires, pero que se escribía en inglés. Era muy común, había muchos diarios que se escribían en inglés en la ciudad de Buenos Aires, y que da noticia de la primera reunión de la Fundación del Buenos Aires Fútbol, digamos, que son los primeros inicios e incipientes inicios de lo que fue la Federación. Los torneos que obviamente estaban muy vinculados tanto a los torneos, a los colegios ingleses, porque también hay un montón de noticias de cricket, por ejemplo, porque a veces se practicaba más el cricket que el fútbol, y las propias organizaciones que tenía. Luego, cuando se inicia ya el campeonato de fútbol, se empiezan a dar noticias muy breves, no ocupa un lugar muy grande el deporte, pero cada vez más las noticias que van surgiendo son sobre fútbol. Las anteriores a esto no se hablaba tanto del fútbol, pero a partir de este momento va a ir creciendo paralelamente la popularidad del fútbol en la Argentina con lo que es el espacio que va ganando el periodismo deportivo en las distintas publicaciones que van teniendo. Igualmente aparecen también por esa fecha que yo en el diario sobre riñas de gallo, se promocionaban las carreras de caballo, pero siempre se ponían como anuncios, no como coberturas. La noticia que es parte de una investigación que hace Andrés López, que es el director de la carrera de periodismo deportivo de la Universidad Nacional de La Plata, la primera noticia es esa de la Asociación de Fútbol en la Argentina, que data de 1867. Hay un gran cambio en el periodismo argentino en general, que data de 1870, que es cuando casi toda Latinoamérica ya irrumpe la modernidad, en un proceso donde los países están más establecidos. Ya hacia 1870 prácticamente ningún país tenía, digamos, era colonia, salvo todavía algunas cuestiones pasaban en Cuba y en los demás países estaban independizados regularmente. Bueno, y entonces en Latinoamérica irrumpe también la modernidad y se empiezan a estandarizar algunas prácticas de producción,
el mercado se hace muy presente y se asienta como forma de consumo. También surge una cierta resistencia, qué sé yo, en el periodismo podemos encontrar la figura de José Martí resistiéndose y dando lugar a lo que es la creación de la crónica moderna. Y hay un emblema en la República Argentina que es la aparición del diario La Nación, donde hay un quiebre y se empieza a producir periodísticamente de una manera más preestablecida, más pautada, más ordenada, algo así a lo que después posteriormente conocimos como la 5W o la Escuela Norteamericana. Y los diarios también empiezan a tener secciones, empiezan a aparecer los cronistas pagos, empiezan a publicarse, se empieza a tener cronistas en el extranjero, etcétera. Pero puntualmente al deporte, que es la materia de estudio que nosotros tenemos, el que da un gran salto en lo que es la publicación de noticias vinculadas al deporte fue el diario Crítica, dirigido por Natalio Botana, que también en esto fue bastante de avanzada y marcó un rumbo y sentó antecedentes muy definidos y claros sobre la forma de abordar la noticia y contar el periodismo. Botana, que buscó en su diario tener una publicación de calidad y a su vez popular, digamos, llegar a un público masivo, incluye al deporte como noticia, particularmente el fútbol, como noticia, e incluso le dedica una sección específica al deporte y se hace una publicación sobre lo que fue este momento del periodismo deportivo, y entrevistan al periodista de Caras y Caretas que participó en lo que era el diario Crítica, Juan José de Sousa Reilly, donde él dice que en realidad Botana, la idea esta, la toma de los propios canillitas, que le decían, la gente en la calle quiere leer noticias de fútbol, y Botana recoge ese guante y lo pone en práctica, y después obviamente lo mantiene en relación al éxito de que esto va teniendo. Llega incluso hacia el año 1925, digamos ya una década después de que el diario saliese y viese la luz, a mandar un corresponsal a cubrir por primera vez en la historia argentina una gira de un equipo argentino que fue en el año 1925, que disputa varios partidos amistosos en Europa. Ya claro, en el año 51, sí, estamos con perdóname el tiempo. Te interrumpa, estamos llegando al final del tiempo, sí. Bueno, perdón. Entonces trato de ser más rápido. En el año 51 se da la primera transmisión periodística en un partido que juega River San Lorenzo, en realidad San Lorenzo River, porque se jugó en el nuevo gasómetro. Ese partido se transmite en diferido, pero ya dos meses después empiezan a transmitirse los partidos asiduamente, y rápidamente empiezan también los que son los debates de fútbol, sentando ya los precedentes a la forma que tenemos de mirar el fútbol en la Argentina. Hago un salto, porque el tiempo también me apura más, entonces hago saltos más largos. La década del 90, que en realidad podemos llamarla como menemista en la Argentina, estuvo muy marcada por lo que fue un proceso de un gran cambio político y económico. Un gran proceso que marcó fue el de las privatizaciones. Y esa década, en realidad llamamos la década del 90, pero empieza en el año 89, que es con la llegada, digamos, de la figura de Carlos Menem como gran protagonista, y en esas privatizaciones se dan por lo que fue la ley de reformas del Estado y de emergencia económica, y también cambian algunos artículos, el 43, el 45 y el 46 de la ley de radiodifusión, que permite que a algunos medios de comunicación adquiriesen otros medios e incluso se blanquease también una situación que en algún lugar ya era preexistente, porque que Radio Mitre era de Clarín, lo sabíamos todos hace un montón, lo mismo que Romay también era dueño de Radio Libertad, pero tenía que sentar ferros. Y ahí se da una explosión de mediáticos más importantes, particularmente el grupo Clarín, vigente hasta hoy,
y que también se da muy de la mano del poder político, digamos, muchísimo apoyo de ese grupo Clarín y con muchos favores de ida y vuelta y algunas prácticas periodísticas que aún se mantienen en relación con Carlos Menem, pero que cuando llega el momento de la reelección, Menem habilita lo que es la entrada, una cosa que no se había cambiado en la ley de radiodifusión era la inversión de capitales extranjeros, que posteriormente Carlos Menem la habilita, y hay una ruptura con el grupo Clarín cuando entra el grupo 6 del Citicorp y compra un montón de medios y se da esta disputa entre dos grandes grupos. Clarín tenía Canal 13, el Citicorp tenía Telefe, y así empieza como una gran disputa. En el medio de eso aparece TIC con un proyecto de Carlos Ávila que toma, digamos, como disparar, existía en la cadena norteamericana y ESPN, y él pone en práctica un canal deportivo, exclusivamente deportivo, también alineado con lo que fueron algunas políticas de ese momento, de algunos cambios donde se levantaban los noticieros, los programas de política y demás, e irrumpe el entretenimiento en la televisión. Brevemente, y ya termino, perdón Alfredo, algunas cuestiones. TIC en el año 94 hace su primera transmisión, lo logra hacer asociándose con varias productoras y termina de instalarse cuando, digamos, con un primer gran éxito, que es el programa Torneos y Competencia, que pasaba los goles, ¿no?, del fútbol argentino, exclusivamente de fútbol, pero el gran salto y el gran afianzamiento en lo que es la televisión argentina fue cuando se asocia con el club, y a un año de haberse lanzado, que empieza a se da también en Canal 13. Siente algunas particularidades en lo que es la forma de relatar el deporte en la Argentina, da lugar a nuevos deportes y permite también algunas cuestiones que estamos viendo, digamos, porque lo estamos estudiando, la presencia de las mujeres transmitiendo deportes en la Argentina, que si bien ocupan un porcentaje muy pequeño, hasta ese momento prácticamente no tenían presencia en ningún lado y no era dada la posibilidad de que la mujer forme parte del deporte. Incluso casi desde sus inicios en el fútbol, que era donde más relegada estaba la figura de la mujer. Y hay una particularidad, construye un relato que aún hoy lo tiene, muy desde los protagonistas de los deportes. Y eso se construye porque en un primer momento la posibilidad de pasar. Entonces lo que empezó a hacer es buscar el propio relato en primera persona desde sus protagonistas. No quiero extenderme mucho más, porque ya fui advertido y voy a ser buen alumno, pero hay como algunas pinceladas más que vemos que ya estamos viendo sobre lo que es la forma de contar el relato de TIC, y acabo de ver también que apareció mi compañero Fernando Palizar, que debe venir corriendo y con la lengua afuera haciéndose presente. No sé si quiere agregar algo más porque no me va a haber escuchado, entonces no sabe qué dije y qué no. Así que si cualquier cosa, respondemos sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias al equipo por la exposición. Y yo les agradezco además el esfuerzo, porque sé que toda la investigación y toda la ponencia que ustedes hacen, condensarla en 10, 12 minutos es muy difícil. Pero recuerden que, según nos han informado las autoridades de la organización del Congreso, van a estar publicados luego los trabajos. A mí me quedan ganas de seguir leyendo y de conocer más detalles del trabajo de ustedes. Así que todos los trabajos van a estar luego publicados en las actas del Congreso y ahí podremos, o si no de última, podemos intercambiar. Están los correos de todos en este, que les han llegado con la notificación, como para, si alguno quiere, poder entrar en diálogo con los otros colegas y obtener más detalles de la investigación. Muchas gracias, Ricardo, y a todo el equipo. Seguimos, estamos en la mitad, nos quedan tres grupos. Invito ahora a Rodrigo Bruera, de la Universidad Nacional de Córdoba, para que exponga el trabajo Miedo y Cultura Mediática en el Escenario Internacional, hacia un estudio de la cultura del miedo en los medios. Gracias, Rodrigo, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Permítame que voy terminando de acomodar para que se vea la presentación.
Bueno, ya has comentado cuál es el título, como lo has dicho, soy de la Universidad Nacional de Córdoba, yo soy licenciado en Comunicación Social, pero actualmente estoy haciendo un posgrado que es una maestría en Relaciones Internacionales, por lo cual ese es el motivo principal por el que los temas que estoy trabajando son de este estilo, ¿no? Yo estoy haciendo ya la tesis. En el momento en que presenté esta ponencia, estaba trabajando el marco teórico, digamos, de esta investigación, y básicamente no tengo hecho todavía el análisis de los medios, porque eso es justamente con lo que me voy a ir encontrando con el paso del tiempo. Sin embargo, tengo ya desarrollado marco teórico y al final le cuento un poco los medios que he elegido para analizar. Por lo pronto, yo lo que traté de condensar aquí son algunos debates, algunas discusiones de por qué estudiar el miedo y por qué estudiar el medio en los medios, ¿no? Digo, en este juego de palabras, miedo-medios, mucho más hoy se ha visto potenciado con el tema de la pandemia y demás, cómo se han generado o cómo se han utilizado, ¿no?, los medios de comunicación como un instrumento de diferentes sectores para, entre otras cosas, buscar ir a la emocionalidad y particularmente generar miedo desde distintos lugares. Brevemente les comento, el estudio de las emociones, de los afectos, proviene de una especie de giro que se le llama el giro afectivo, que es como una respuesta al giro textual, ¿sí?, al giro lingüístico que en su momento se dio, que había dejado de lado al cuerpo y a las emociones. A partir de esto surge la posibilidad de interpretar, digamos, dos grandes paradigmas, ¿no? Un paradigma biológico que entiende que los afectos y las emociones son previo a los discursos, es decir, son naturales, son biológicos, y que las sensaciones y las emociones que percibimos son más bien de instintivos, digamos, y que nos iguala con los animales. Pero a su vez surge dentro de este estudio del giro afectivo otras posibilidades, otro paradigma que es más bien el paradigma discursivo y que plantea que en realidad las emociones y los afectos no son naturales e instintivas, sino que más bien se construyen culturalmente, socialmente, políticamente, por lo cual son históricas, pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque claramente nunca las emociones y las sensaciones que han generado en la sociedad capitalista, que es lo que podemos tomar como más cercano desde nuestra experiencia, nunca han sido los mismos, los afectos y las emociones que han aflorado, y que en general afloran muy fuertemente en contextos de crisis, ¿sí? En estos debates, bueno, aparece Sara Ahmed, es una teórica feminista que particularmente estudia. Hay un libro muy interesante de ella llamado La política cultural de las emociones, donde ella analiza distintas emociones con diferentes momentos de la historia, por lo cual es muy interesante el planteo de ella, y más que decir qué son las emociones, ella se pregunta qué hacen las emociones, y qué hacen las emociones con el lenguaje, cómo se construyen significados, y cómo se pegan, y pegar en el sentido de pegajoso, es un término que ella utiliza, cómo se pegan, cómo se acercan a distintas palabras, a distintos cuerpos, a distintos significados, y construyen un lenguaje performativo, es decir, un lenguaje que no es un lenguaje dado, sino que se construye, se va construyendo y se va, no refleja la realidad, sino que la va construyendo, ¿no? Dicho esto, estos son más o menos los debates que giran en torno a las cuestiones de los afectos y las emociones. Pude relevar algunas otras cuestiones de teóricas para poder explicar por qué estudiar el miedo en particular. Primero, identificamos que el miedo es un afecto que históricamente se ha asociado a cuestiones relacionadas con la cobardía, ¿no? Los grandes relatos, los grandes mitos, desde la Ilíada, la Odisea, incluso el Quijote, digo, los grandes mitos de la literatura y que se han construido en nuestras sociedades, no solamente las occidentales, tienen que ver siempre con esto de el héroe, ¿no? El héroe que no tiene miedo, el héroe que es una persona individual que en general se representa mediante esa manera de ser alguien que no tiene cobardía.
mientras que el resto, el colectivo, el común de las personas, quienes no son esos héroes, son considerados eso, como cobardes, como personas temerosas. Y por eso, acá lo que buscamos es, y de hecho hay un autor llamado Jean de Lumont que plantea que el miedo ha sido históricamente, desde el punto de vista de la historia, él es un historiador, plantea que se ha ocultado el estudio sobre el miedo para defender ciertos intereses y no explicar ciertas cuestiones, como por ejemplo, los motivos por los cuales la Iglesia en su momento, la Inquisición, pero particularmente la justicia, en consonancia con la Iglesia, se encargaba de construir ciertas figuras a las cuales tenerle miedo y juzgarlas, tanto con los valores de la Iglesia como los de la justicia, y aquí tenemos casos como los judíos, los herejes, las mujeres, a quienes se consideraba bruja y se las quemaba en la hoguera. Entonces digo, retomando un poco esto, medio que me adelanté un poquito respecto al miedo, hay un cambio que se da fuertemente en la esfera cultural. Digo, ¿por qué podemos estudiar los afectos en este contexto? Y acá lo que retomo es a Frederick Jameson, que proviene de los estudios culturales, y en su obra La lógica cultural del capitalismo tardío, él plantea que el posmodernismo se ha convertido en esa lógica cultural, y ese posmodernismo lo que hace más que nada es representar un cambio fuerte en las formas en las que se entiende a la cultura, a la sociedad. Por lo cual, cosas que en su momento quizás no representaban algo importante, como en este caso las emociones y los afectos, hoy sí se pueden ver. Básicamente porque ha habido un cambio fuerte, tanto en lo individual como en lo colectivo, y hay una inmensa variedad de políticas, discursos y sentidos que nos atraviesan, digamos, y que apelan a las emociones y los afectos. Hay una cuestión ahí de Jameson que plantea que es que esta lógica cultural está representada particularmente por un país, que son los Estados Unidos, ¿no? O sea, más que un país, un estado, o varios, como Estados Unidos. Las formas estéticas y culturales, si prestamos atención, ya sea en los medios, ya sea en las series que consumimos y en otros productos culturales, están totalmente atravesados por la influencia de los Estados Unidos, que bueno, no lo puedo decir, que a lo largo del siglo XX se convirtió en una gran potencia, y que a partir de la caída del muro de Berlín y la implosión soviética, se convirtió prácticamente en uno de los principales referentes del mundo. En lo que hace particularmente a lo mediático, y acá es donde quería hacer un poco más de foco, yo estoy tratando de identificar, bueno, relevar cierta bibliografía que permita esto, ver de qué manera los afectos, las emociones, pero particularmente el miedo, son reproducidos y utilizados a partir de los medios, ¿no? Entonces acá lo que recupero es a otro referente de los estudios culturales, como es Douglas Kellner, que él, bueno, define a la cultura mediática y colabora fuertemente en la elaboración de visiones dominantes del mundo y sus valores, y que nos orientan sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es positivo o negativo. Es decir, la cultura mediática logra eso. No nos dice qué pensar, ni qué decir, pero sí sienta bases sobre cuestiones de la moralidad, sobre cuestiones de qué está bien y qué está mal, sobre cuáles son los elementos que tenemos que reproducir como sociedad, y justamente el discurso mediático está muy fuerte representado por esta noción. No es menor considerar en qué contexto estamos, en esto que decía Jameson, de el posmodernismo como la lógica cultural del capitalismo tardío. Jameson lo que dice es, hay un predominio de la mercancía por sobre sobre el resto de los bienes. Entonces todo lo que se convierte en mercancía está totalmente atravesado por el capital y por el capitalismo. Los medios, como ya todos sabemos aquí, no son la excepción, por lo cual, bueno, hablar de la concentración monopólica en este contexto resulta fundamental. Para eso retomamos, entre otros autores, a Denis de Moraes, cuando él plantea que hoy los medios tienen, o el sistema mediático está atravesado por dos roles estratégicos. Uno más bien discursivo, que es en esto que vincula también con Douglas Kellner, que decía recién, sobre que los medios están reproduciendo las figuras de la globalización y del neoliberalismo en la actualidad. Y por otro lado, como agente económico, porque los medios y los grandes medios, los grandes grupos, están manejando millones y millones de dólares a nivel del mundo para construir ciertos medios y ciertas ideas. Retomo aquí ya la cuestión relacionada con el miedo. Hay dos elementos fundamentales, particularmente del miedo político.
Corey Robin es un periodista y catedrático estadounidense. Desde el propio Estados Unidos él plantea que hay un, uso político del miedo, ¿no? A partir particularmente de del 11S, del atentado que se da en el 11S, hay una utilización muy fuerte de los Estados Unidos para, con el objetivo de poder tomar ciertas decisiones en su momento de política exterior, como los ataques a Siria, a Afganistán, actualmente, bueno, se continúa con Irak y demás. Entonces lo que plantea Corey Robin, dice, hay una utilización política del miedo, se generan ciertas estructuras y los medios también aparecen como reproductores de esos discursos tendientes a luego generar ciertas políticas que se dan a lo largo del tiempo, al menos en este siglo XXI que llevamos. Y por último, aquí yo lo que quiero traer es para pensar un poco, y es lo que me estoy preguntando, es cómo llevar un estudio de la cultura del miedo en los medios. Primero, bueno, un poco, yo no, aquí no lo traje a colación, tanto marco teórico de las relaciones internacionales, porque me parecía más importante hablar de más de estudios culturales y de cómo los medios tienen su intervención, pero bueno, la idea es hacer un trabajo transdisciplinar donde podamos vincular cuestiones de la teoría crítica de las relaciones internacionales y ponerlas en diálogo con los estudios culturales, y utilizar como metodología el análisis de discurso, ¿sí? Entonces ahí aparece también la semiótica, nos puede ayudar Valentín Voloshinov para tener algunos aportes para pensar lo ideológico, ¿no? Las ideologías que se construyen a partir del lenguaje. Entonces, bueno, mi trabajo, y cierro con esto, mi trabajo tiene que ver con tratar de analizar cómo Estados Unidos, en tanto representante del neoliberalismo, si se quiere, en la actualidad, utiliza, se vale de medios, y digo Estados Unidos también para pensar que no es solo Estados Unidos, sino el gran poder transnacional, ¿no? que maneja el mundo y que es dueño de gran parte de los medios de comunicación. Pensemos hoy, por ejemplo, en Disney, que prácticamente tiene intervención en todo el mundo capitalista que conocemos. Entonces, cómo ese poder transnacional se vale de los medios, entre otras herramientas, para construir figuras mediáticas a las cuales, en este caso podría decir demonizar, todavía no lo he trabajado porque no he hecho el análisis puntual, pero yo lo que quiero ver es cómo es el vínculo de los medios con Venezuela. Digo, en esta figura que se crea a nivel internacional sobre el miedo a ser Venezuela, el miedo a caer en las garras de ese supuesto socialismo del siglo XXI que plantean, y ese terrorismo y en este eje del mal, ¿no? De Venezuela, Irán, todos esos países que Estados Unidos, el gran poder transnacional, considera como total enemigos, y cómo van construyendo ciertas figuras demonizadoras de esos países que no se corresponden con esta otra figura de poder capitalista y demás. Así que bueno, la idea era esa, contarles un poco, quizás lo hice medio rápido para no tardar tanto y puede que me haya olvidado de algo, así que bueno, cuando surjan las preguntas podemos dar un poco más de detalles. Así que bueno, les agradezco mucho por el tiempo y la escucha. Muchas gracias a vos, Rodrigo, y también, insisto una vez más, por el poder de síntesis. Muy interesante porque es un tema que por ahí no nos acostumbramos a pensar sobre el tema del miedo. Desde ya te voy dejando una pregunta que después la voy a volver a hacer, pero que tiene que ver qué miedos afloraron y cómo los abordaron los medios ahora durante la pandemia. Me gustaría que pudiéramos charlar, pero a la finalización en el momento del debate. Así que muchas gracias. Nos vamos de Córdoba a Jujuy. Vamos a recibir a Romina Verónica Argote, de la Universidad Nacional de Jujuy, para que comparta con nosotros el tema construcción de sentidos y representaciones mediáticas en las radios públicas de San Salvador de Jujuy. Romina, te escuchamos atentamente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentó Alfredo, y al trabajo también, que es lo más interesante, les voy a presentar un trabajo que se llama Construcción de Sentidos y Representaciones Mediáticas en las Radios Públicas, ¿sí?, de San Salvador de Jujuy. Este trabajo tiene como un marco mucho más grande, que es un trabajo de investigación que se llama La Comunicación como Derecho y la Construcción de Sentidos en las Radios Públicas de San Salvador de Jujuy durante 2019. ¿No? Es un trabajo
en el cual hemos construido un escuchatorio, una especie de observatorio, en donde hemos estado escuchando las producciones informativas durante la mañana de dos radios, Radio Universidad y Radio Muni, que son dos radios estatales de acá de San Salvador. En líneas generales, la propuesta es un poco identificar las cadenas de representaciones, y el trabajo va a abordar un ejemplo, ¿sí? El audio dura 1 minuto y medio, y bueno, lo voy a compartir para que lo escuchemos, y después me acompañen un poco en la propuesta analítica. A ver, vamos a ver. Este audio que vamos a escuchar es de Radio Universidad, de un programa informativo que se llama Antes que sea tarde, y es un segmento para un público infantil, digamos, ¿sí? Este programa sale de 10 de la mañana a 1. A ver. Esperen, que no está saliendo. ¿Por qué será? Ustedes me avisan si se escucha, ¿sí? Dale. No, ¿eh? A ver ahí. Había una vez, en el noroeste argentino, algunas comunidades que se hacían llamar collas. Fueron surgiendo por la fusión de muchos pueblos. Primero, habitaban esa zona los pueblos diaguitas y calchaquíes, entre otros. Después llegaron los incas y les transmitieron toda su cultura, enseñándoles a construir caminos y sistemas de riego y casas. Y finalmente llegaron los españoles y les transmitieron su propia cultura y su religión, la católica. Así que los collas hoy tienen un poquito de cada cosa y una cultura riquísima que nos aporta su música, sus instrumentos, como la quena y la caja, sus rituales para el carnaval, su vestimenta típica, sus artesanías, sus creencias y, por supuesto, sus leyendas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ahí termina. Como les decía, este audio fue reproducido por un programa informativo de Radio Universidad, dura 1 minuto y medio, y para el análisis, que por supuesto está en el trabajo y que no voy a profundizar mucho, sí voy a dar algunas puntas de lo que analizamos. Conceptualmente, digamos, utilizamos la propuesta metodológica de Alejandra Cebrelli, una docente de la Universidad Nacional de Salta, que trabaja específicamente con representaciones mediáticas. Después también, por supuesto, hablamos de regímenes de visibilidad hegemónica, ¿no? Construcción de sentidos, por supuesto, y políticas de invisibilidad. En líneas generales nos preguntamos entonces, a partir de esta escucha de las radios públicas de San Salvador de Jujuy, ¿qué se representa, quién representa y cómo se representa? Y además nos preguntamos qué lugar ocupan las radios públicas en el sistema de medios nacionales, y si cumplen las radios públicas con una mirada en la comunicación como derecho, ¿sí? Que es un poco la propuesta del proyecto de investigación y del trabajo. Bueno, ¿qué podemos observar, digamos, de esta, o escuchar, o advertir de la escucha de este fragmento? Voy a compartir unas cuantas, y si podemos a lo mejor reescuchar el audio también, para que en algún momento también lo podamos como debatir, que es lo más interesante, ¿no? Este audio, entonces, les decía que es uno de 7 cuentos que se presenta como un segmento del programa, y podemos advertir, digamos, o ver un poco el tono de cómo se relata el cuento, quizás con un tono un poco condescendiente y aniñado, ¿no? También con una apertura y un cierre del cuento, ¿no? Con un había una vez y un colorín colorado, que es como, si bien puede ser interpretado como la estructura de un cuento clásico, también podríamos pensar que es
también una forma de presentar un poco conservadora. Bueno, en la pieza en cuestión se decide hablar de la conquista española y la preexistencia de pueblos originarios a modo de cuento infantil y con cierto tono de explicación de lo sucedido. Inicia el cuento con había una vez en el noroeste argentino algunas comunidades que se hacían llamar collas, ¿no? La expresión algunas comunidades relativiza un poco la cantidad de estas comunidades collas, sobre todo pensando en que en Jujuy el 80% de la población jujeña somos descendientes de pueblos originarios, ¿no? Entonces esta idea de mencionar si hacían llamar collas y existían algunas comunidades, relativiza entonces esta existencia, por supuesto, de comunidades milenarias e invisibiliza la mayoría de la población jujeña, ¿no? Bien. La expresión, si hacían llamar collas, marca una primera instancia de diferenciación, ¿no? La expresión, si hacían llamar collas, es ellos se hacían llamar, construyendo un ellos y nosotros, ¿no? Una especie de otredad a nuestra cultura originaria. Bien. Segundo después, se continúa el cuento con un después llegan los incas y después llegaron los españoles y transmitieron su cultura y su religión, y ahí se refuerza la católica, ¿no? Al mencionar la llegada, por supuesto, del Imperio Incaico, se plantea como igualdad la llegada de los españoles, invisibilizando, por supuesto, la conquista, la imposición religiosa, el genocidio y las resistencias como parte de nuestra historia de la región, digamos, ¿no? Además, al mencionar su religión, la católica, se refuerza la idea de religiosidad como un valor. Esto también lo podemos ver en el conjunto de cuentos, que ya les dije que es como un conjunto de 7 cuentos, y esta valoración, digamos, de lo religioso, de lo católico, se repite. Bueno, si bien se puede profundizar un poco más, digamos, en la escucha, y se pueden advertir muchos otros elementos que están en el trabajo, quisiera como proponerles también este otro análisis. El audio dura 1:30, y mi idea era volverlo a escuchar, y cierro con una cosita. A ver si sale. Ahí va. Estás en Unju Radio. Espérenme. ¿Tengo tiempo, Alfredo? O no sé quién está. Sí, sí, dale, dale, dale. ¿Sí? Dale. Sí, sí. 1:30. Había una vez, en el noroeste argentino, algunas comunidades que se hacían llamar collas. Fueron surgiendo por la fusión de muchos pueblos. Primero, habitaban esa zona los pueblos diaguitas y calchaquíes, entre otros. Después llegaron los incas y les transmitieron toda su cultura, enseñándoles a construir caminos y sistemas de riego y casas. Y finalmente llegaron los españoles y les transmitieron su propia cultura y su religión, la católica. Así que los collas hoy tienen un poquito de cada cosa y una cultura riquísima que nos aporta su música, sus instrumentos, como la quena y la caja, sus rituales para el carnaval, su vestimenta típica, sus artesanías, sus creencias y, por supuesto, sus leyendas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Estás en Unju Radio. Bueno, eso, quería escuchar hasta el final porque cierra también el audio un spot o una cuña radiofónica en donde se menciona Unju Radio, ¿no? La radio de la Universidad Nacional de Jujuy.
Y bueno, quería en realidad enfatizar un poquito con el cierre del cuento, en donde se menciona que el cuento termina como así los collas, ¿no? De nuevo también diferenciando un ellos y un nosotros, hoy tienen un poquito de cada cosa y una cultura riquísima que nos aportan, ¿no? Dice el cuento, su música, sus artesanías, sus creencias, por supuesto hay absolutamente una diferenciación y una mirada de otredad hacia nosotros mismos, sus vestimentas típicas y por supuesto sus leyendas, ¿no? Y también, digamos, entre otro punto que podemos analizar es también cómo se presenta la cultura originaria, la cultura colla, como algo extraño, pero también algo pasado, ¿no? Algo que no es actual, que no, como si no existiéramos. Bueno, y ya para cerrar, digamos, respondiendo, no voy a responder, pero sí las dejo como inquietud, estas tres preguntas iniciales de qué se representa, quién representa y cómo se representa, ¿no? La conquista o los pueblos originarios, ¿no? El qué se representa, quién en este caso está hablando, está la Universidad Nacional de Jujuy, y después cómo se representa, bueno, ahí la verdad que sería interesante un poco debatir, pero un poco la propuesta de análisis está en el trabajo, así que invito a todos a que lo lean. Gracias. Muchas gracias, Romina. Muy interesante, y después vamos a ver si también se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Cómo pueden también los medios públicos aprovechar la potencialidad que tienen para transmitir la cultura, que fue uno de los ítems que abordaste, pero bueno, lo vamos a conversar después. Vamos a cerrar con la ponencia que les había comentado, que estaba en primer lugar, que preparamos junto con la colega María Gabriela Ramos, aquí en la universidad. Imaginariamente nos tomamos un avión y aparecemos en la ciudad de Río Gallegos, anduvimos por Río Negro, anduvimos por, bueno, con el trabajo de Silvina por Chubut, después nos fuimos a San Luis, nos fuimos a la ciudad de La Plata, Córdoba, Jujuy, y ahora viajamos imaginariamente a la provincia de Santa Cruz, a Río Gallegos. Y vamos a presentar el trabajo Comunicación y Turismo en el Desarrollo Regional de la provincia de Santa Cruz, que desarrollamos en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, aquí en Río Gallegos. Me acompaña la profesora María Gabriela Ramos. Gaby, si querés, podés comenzar vos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Disculpen que me agregué hace un ratito a este grupo, porque estaba exponiendo en el grupo de epistemologías, así que recién terminamos la primera sesión, y bueno, en otro congreso estaría corriendo por los pasillos de alguna universidad. Hoy nos toca hacerlo de manera, no sé si decir más práctica, pero bueno, acá estamos. Estar de pantalla en pantalla. Estamos de pantalla en pantalla. Ojalá que esto no sea por mucho tiempo más, pero bueno, esperemos que el congreso de este año, no voy a decir, ya no podemos decir nada con respecto a la virtualidad, pero bueno, nosotros presentamos este trabajo, en realidad que comenzamos el año pasado, es un proyecto de investigación que estamos realizando gente de la carrera, un grupo de profesores de comunicación, con docentes de turismo y docentes de administración, del área de administración y de economía social. En realidad este proyecto surge, si bien surge antes de la pandemia, parece que tuvimos una visión futurista, pero este proyecto lo presentamos a finales del año, ayúdenme profesor, 2019. Sí, 2019 se aprobó para ser realizado en el año 2020, 2021 y 2022. Y nos habíamos propuesto en un comienzo poder hacer un relevamiento sobre la relación de comunicación y turismo en la Ruta 40. Yo no sé si ustedes conocen la provincia de Santa Cruz, nosotros tenemos tres grandes corredores turísticos, por un lado la Ruta 40, por otro lado la Ruta del Viento, que es la que atraviesa la provincia, y el corredor Ruta 3, que se denomina Ruta Azul. Estos son corredores turísticos, digamos, de una concepción desde lo turístico, y que hasta el momento, hasta previo a la pandemia, funcionaba bien, funcionaba con grandes centros turísticos, como muchos de ustedes, algunos lo conocerán, pero tuvieron el gusto de conocerlos personalmente, y otros lo conocerán como ser en el caso del Chaltén, Calafate, grandes centros turísticos de nuestra provincia, con promoción turística y presencia en los medios digitales, medios gráficos, audiovisuales, de nacionales e internacionales,
Pero también en ese momento nosotros nos preguntábamos qué pasaba con otras localidades y otros centros atractivos turísticos que había sobre Ruta 40, que no estaban promocionados en los medios nacionales o internacionales, y que podríamos, a través de la comunicación, darles una mano para poderlos, que estos puedan también desarrollarse y poder promocionar sus lugares, ¿no? Bien. Entonces, el objetivo inicial del proyecto, digo inicial porque ahora voy a hacer una salvedad y una diferencia con lo que pasó post pandemia, luego de marzo, que tuvimos que readecuar algunas cuestiones, no solamente metodológicas, sino también conceptuales del proyecto, era estudiar el impacto que tenían los medios, como ustedes ven ahí en pantalla, en la breve pantalla que hicimos, en particular de los medios digitales, en el desarrollo del turismo regional, identificando los actores sociales relacionados a la comunicación, y cuando digo actores sociales relacionados a la comunicación y al turismo, no solamente nos referimos a las agencias o promotores de cada una de las localidades, sino también a los medios, y si había o no periodistas especialistas en turismo, o cómo ellos se formaban en el área de turismo. Por el otro lado, volvemos al anterior profesor, por favor, un segundito. Relevar la información que estaba vinculada a los medios de comunicación existentes en cada una de las localidades, y vuelvo a repetir, de Ruta 40, que era nuestro objetivo principal, como también así, bueno, que actores sociales que estén vinculados a la comunicación, influencer y demás. Y aportar, por último, desde el marco histórico y comunicacional, hacer algún tipo de aporte, y que este aporte también tenga un impacto en el ejercicio del periodismo y en su aplicación al turismo. Bien, en ese momento el proyecto, en el mes de febrero, marzo, cuando nos reintegramos, tuvimos la posibilidad de hablar con la Secretaría de Turismo, con distintos referentes de turismo provincial, los cuales se encontraban muy entusiasmados con el proyecto, porque les parecía una instancia importante en que la universidad trabaje en estas cuestiones ya desde algo práctico, en territorio. Así que bueno, la verdad que en ese momento fue muy interesante y tuvo una muy buena recepción, hasta que nos encontramos en marzo con pandemia, con la suspensión completa del turismo internacional que sigue hasta el día de hoy, y nacional hasta que se pudo habilitar hace muy poco tiempo, y todas estas localidades, y ustedes saben que, bueno, les habrá pasado también en sus provincias, el turismo fue uno de los actores sociales y productivos más damnificados con el tema de la pandemia. Esto nos llevó a poder replantear el proyecto, los objetivos iniciales y sobre todo nuestro corpus. Ya no centrarnos solamente en Ruta 40, sino poder trabajar con la Ruta del Viento y con Ruta 3 o Ruta Azul, porque nos encontrábamos con graves problemas económicos en las distintas localidades que dependían fundamentalmente del turismo. Sobre todo porque localidades que tenían tan aceitados la producción mediática y la comunicación, como ser Chalten o Calafate, tuvieron que readecuar la comunicación y readecuar también los destinatarios de estos productos comunicacionales que ellos hacían. O sea, cualquiera que estuvo en Calafate o el Chalten saben que son localidades que están preparadas para turismo internacional. No solamente de los costos, que ese sería un tema aparte, sino también desde las propuestas, de las distintas propuestas turísticas. Entonces, esto nos llevó a ponernos en contacto con distintos prestadores turísticos de las diferentes localidades, digo, Chalten, Calafate, Perito Moreno, Los Antiguos, Tres Lagos, y estoy nombrando localidades también muy pequeñas de la provincia que tienen excelentes atractivos turísticos, para en una primera instancia poder realizar un relevamiento y saber cómo se encontraban ellos en ese momento que fue, digamos, el corte, fue en el mes de julio y agosto del año pasado. Entonces, todo esto estuvo acompañado con llantos, de desesperación, como le habrá pasado a la mayoría de los que tuvimos proyectos en territorio, los que teníamos proyectos de investigación en territorio, porque no podíamos, estábamos básicamente aislados. Pero bueno, digo, hoy podemos decir que este primer relevamiento que hicimos lo hicimos a través de formularios Google y de,
y de contactos que pudimos hacer a través de las redes sociales con prestadores turísticos, oficinas de turismo y periodistas y comunicadores de las distintas localidades. Y como ustedes pueden ver, si bien es muy extenso el relevamiento que hicimos y las encuestas, hubo encuestas para cada uno de estos sectores, nosotros acá todavía no presentamos el diseño de la encuesta y por ahí una cuestión metodológica más puntual, porque las estamos terminando de trabajar en esta primera etapa, pero sí, como ustedes ven, hay algo que es casi un común entre, una constante entre los tres, entre estos tres grandes actores sociales, y que es una necesidad imperiosa de readaptar las estrategias de comunicación, readaptar los protocolos en relación a este hermoso actor que surgió el año pasado que se llama COVID y que nos va a seguir y nos va a seguir por mucho tiempo, y que esto les ayude a ellos a posicionarse, ¿sí?, de otra manera ante estos destinatarios que ellos ya pensaban que no deberían, digamos que ellos pensaban que lo conocían completamente, se encontraron con un público o se están encontrando con un público destinatario al cual van a tener que redirigir los mensajes que ellos tenían también. Alfredo, no sé si querés agregar algo más con respecto a esto. ¿Hola? Ah, yo no escucho a Alfredo, no sé si... Ahí estoy. Ah. Le pasé a compartir y... a ver, lo que queremos poner es en diálogo al turismo y a la comunicación. ¿Cómo pueden los medios de comunicación ayudar a difundir o a mejorar o a potenciar las localidades en donde están presentes? Y nos dimos cuenta que, salvo Calafate o Chaltén, hay muchos periodistas que no conocen ni siquiera los atractivos que tienen en su ciudad. La Patagonia en general está habitada por gente que no nacimos acá, pero que hemos elegido hace mucho o hace poco tiempo este lugar para vivir. Entonces, por ahí llegan colegas que empiezan a trabajar en medios y no tienen ni idea de los recursos turísticos, de lo que puede ofrecer cada una de las localidades. Y en esto creemos que los medios tienen un trabajo muy importante. Separamos el tema de Calafate y Chaltén, que tienen otra lógica diferente y están apoyados hasta desde el punto de vista económico por el gobierno provincial y el propio gobierno nacional. Sin embargo, hay localidades que son mucho más pequeñas y que no tienen esta virtud. El trabajo de los influencers lo estamos detectando como muy importante. Sigue mucha gente a determinados protagonistas. Sir Chandler, por ejemplo, o Floxy, el mundo de Floxy, son dos influencers que han estado en los últimos días en la localidad del Chaltén y en el Calafate y han logrado cantidad enorme de visitas, y después nos avisa la gente de turismo de esas localidades que tienen muchas más consultas de gente que quiere ir a visitarlos a partir de la información que obtuvieron a través de los influencers. Así que queremos poner en diálogo estos dos elementos, el turismo y la comunicación, entrevistando entonces a los prestadores, a las oficinas de turismo de cada una de las localidades y también a los propios periodistas o comunicadores que están, ¿no? Así que lo que nosotros queremos es, y con esto ya cerramos, porque si no me voy a tener que decir que se me está acabando el tiempo, esto de repensar la actividad turística y las estrategias de comunicación en función de los diferentes destinatarios, ¿no? Y además, empezar a estudiar y empezar, digo, porque el proyecto finaliza a fin de año, qué consecuencias deja la situación de COVID en este marco, ¿no? ¿Cómo van a quedar paradas las localidades a partir de la pandemia? Así que, bueno, es la primera vez que entran en diálogo los dos términos, el turismo y la comunicación, como equipo de investigación. Sí, una cosita más que vale la pena aclarar, que este proyecto está relacionado también a un PISAC que fue seleccionado en la última convocatoria, que tiene que ver con el mundo del trabajo y justamente es la promoción y la ayuda del mundo del trabajo en pospandemia, digamos, cómo poder aportar desde el turismo y la comunicación. Así que, y otra cosa que también nos faltó decir es que, bueno, que estamos en una etapa también de relevamiento de la información, porque hay muchos lugares que nosotros, porque vivimos acá, pero cuando uno tiene que hacer una búsqueda de información sobre determinados destinos, por ejemplo, Bajo Caracoles o Tres Lagos,
localidades que la verdad tienen atractivos turísticos muy interesantes. Se complejiza mucho saber, por ejemplo, el tema de alojamientos, el tema de recursos y de infraestructura necesaria también para poder aprovecharlo y poder visitar la Patagonia. Así que la Patagonia Sur, que somos nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a usted, profesora, y gracias al equipo por la exposición. Bueno, es muy raro esto de coordinar y exponer a la vez. Muy bien, son las 3:30 de la tarde. Estamos fantásticos de tiempo y creo que es el momento ideal para empezar el diálogo. Desde ya, ahí tienen abajo, no sé, cada uno como lo tenga configurado, pueden levantar la mano o si no, encienden el micrófono y pueden hacer preguntas a todos los ponentes de este eje. Si no escucho a ninguno, empiezo yo, pero bueno. Ok, bueno, me largo yo entonces. Yo tenía una pregunta para Silvina. Silvina Martínez, que expuso el trabajo en primer término sobre el tema de las condiciones, este estudio de lo laboral, ¿no? Y tomó a los periodistas como sujetos de estudio. Lo que me preguntaba es, dos cosas. Si hay muchos trabajadores y vos pudiste indagar, ¿está por ahí, Silvina? Sí, sí. Estoy acá, sí. Si pudiste indagar, si muchos de esos trabajadores tienen también una pata, de los periodistas, una pata en el Estado. Este es un fenómeno que se da acá en Santa Cruz. Muchos tienen un cargo en el Estado y después trabajan de periodistas en otros medios. Me parecía interesante, y la otra pregunta es el tema de si vos considerás que hay amenazas a la cuestión laboral a partir de la reducción de las empresas privadas de medios en los puestos de trabajo y de la amplitud de difusión, como canales de difusión de las redes sociales. Sí, lo del cruce entre quienes trabajan en el Estado y en los medios privados se da también en Chubut. En el momento en el que hicimos el relevamiento no era un dato, o sea, que tuvieran trabajos simultáneos, no era un dato, no recuerdo ahora la proporción, pero no era un dato relevante. En general, quien se va al Estado, que sí sucedió que muy buenos periodistas de grandes medios los cooptó el gobierno de turno y se los llevó con el triple del sueldo y listo, no necesitas trabajar en ningún lugar más. Estás en el Estado y listo. Haces comunicación institucional, que por ejemplo yo trataría de no hacerlo, por eso me dedico a la docencia, porque no pude seguir, bueno, no importa, ese es otro tema. En esa parte me parece que pasa eso. Sí sé que en general, charlando con colegas también de otras provincias en el marco de este estudio, es algo que sucede en general en gran parte de las provincias argentinas, que los gobiernos de turno se lleven periodistas para su... eso, ofreciéndoles mejores condiciones económicas, básicamente yo creo que es eso. Si les pagaran el mismo sueldo que pagan en el Estado, en los medios privados, estoy hablando de medios regionales, a los periodistas y las periodistas, yo creo que nos quedaríamos trabajando en los medios, por un lado, y por otro, si nos permitieran también publicar otras cosas. Eso por un lado. Y después lo que decís de lo de las redes sociales... Mira, la verdad es que no lo sé. Yo creo que el trabajo, yo desde el año 2012, que empecé a publicar un sitio web propio que me duró 4 años y no logré comercializarlo porque soy periodista, no comercializadora, creo que la parte de las redes sociales viene muy por ahí. Quienes tengan, las periodistas y periodistas, que tengan la habilidad de saber venderse, mostrarse, tener buenas relaciones, hacer buenas relaciones públicas y comerciales a la vez, podrán canalizar sus emprendimientos periodísticos a través de las redes sociales por ahí. Quienes no, como yo, por ejemplo, no. Yo lo digo, digamos, como una experiencia propia, pero creo que va muy por ese lado. Yo soy, por ejemplo, muy amarga para las redes sociales y listo, te quedaste afuera. Pero amarga no porque no la sepa usar. De hecho, en las materias que doy en la universidad es de narrativa digital y multimedia, sino porque tiene que haber toda otra fluidez de relación que no es la misma que ir y hacer una entrevista presente de cuerpo a cuerpo, digamos, por decirlo de manera presencial. Así que la verdad es que no sé, creo que la camada joven se va a poder adaptar mejor a esa modalidad laboral, que es ultra precaria, súper inestable, y que sigue sumando a esta condición en la que somos trabajadores y trabajadoras subvaluados. Eso me parece. Gracias. Evangelina. Sí, sí. Bueno, ahí activo el micrófono.
Bueno, antes que nada, muy buenos los trabajos de todos y todas, los felicito. Realmente me encantaron, pero va una pregunta también, una pregunta y un comentario para Silvina. Cuando vos hablabas sobre los condicionamientos de la labor periodística en relacionada con la labor o académica científica, cuando vos te referís a eso, ¿sería el rol periodístico en la ciencia? Te comento. Primero una cosa y luego me contestas eso, ¿puede ser? ¿Silvina? Sí, no entiendo, te respondo, ¿querés acotar algo más? Sí, te comento, porque acá en Jujuy se está llevando a cabo los trabajos periodísticos científicos con un grupo principalmente, no me voy a acordar ahora el grupo, pero sí el nombre de mi colega, de Gastón Ortiz, que él recibió uno de los premios del Martín Fierro Federal por el trabajo periodístico científico acá en la provincia de Jujuy. Aunque no se crean mi tonada. Entonces, a lo que te iba a comentar, que sí están los condicionamientos laborales acá, por lo menos en la provincia, y también lo que se está tratando de hacer mucho, congeniando con la Universidad Nacional de Jujuy, este trabajo periodístico con el académico científico, en donde hayan, como por ejemplo esto, que por lo menos una motivación en los orígenes, viste, desde cuando hablaba sobre el origen de los sindicatos y que habían pocos que se agremiaban, bueno, lo que se está tratando de hacer en Jujuy es eso, de que haya mayor número y que haya una personería jurídica en el cual los representen. Por supuesto que siempre la libertad de expresión y la censura existe y está limitada, pero mi pregunta iba a eso, ¿no? ¿Qué condicionamientos, o por lo menos ustedes o vos en tu experiencia, tienen con respecto a esta labor periodística científica? ¿A qué llamas labor periodística científica? ¿Sería producción de periodismo vinculado a publicaciones vinculadas a la ciencia? Exactamente, pues mira, hay un libro que se llama ¿Qué realidad construyen los medios? Del doctor sí, de César Arrueta, sí, lo tengo presente. Entonces, bueno, por ese lado. Sí, mira, yo lo que creo es que la posibilidad de producir información basada en el conocimiento científico es infinita. Y una de las partes que yo milito, entre comillas, en mis clases, tiene que ver con que, por ejemplo, las fuentes de consulta sean la ciencia, que en definitiva terminamos siendo nosotras y nosotros. Suena como demasiado, pero bueno, termina sucediendo eso. Entonces, el utilizar fuentes por ese lado, si es que viene orientada por esa parte la pregunta, yo creo que es una parte que no tiene ningún tipo de condicionamiento. O sea, el condicionamiento externo, sí interno, que a mi entender tiene que ver con que las y los periodistas, al menos las y los de Chubut, que son los que conozco, desconocen esto, ni siquiera lo tienen en cuenta, no se detienen a reflexionar porque te queda más rápido o porque el medio te pide que hagas la nota del día y nada más. Entonces, no, como tengo que hacer esto, esto y esto, listo, no hago nada más. Y termina ahí la tarea. Habrá quienes, no estoy generalizando, obviamente que siempre hay quienes hacemos más o hacemos menos, pero me parece que el poder producir conocimiento, perdón, poder producir publicaciones periodísticas que tengan como fuentes informativas las fuentes científicas es clave y no tiene más condicionamiento, entiendo yo, que el de las y los propios periodistas que no van y los consultan. Eso. Cuando hablan de la pandemia, hablan con, no sé, se me ocurre decir Giselle Rímolo porque me viene a la galera, pero no van y le preguntan a fuentes que estén específicamente vinculadas y acreditadas, porque también yo puedo ser una médica freelance que solamente atiendo mi consultorio una vez a la semana y sin embargo me pregunta porque soy médica, pero no tengo esa trayectoria que me habilite a opinar. Entonces creo que viene muy de la mano de quienes se involucren más con el compromiso de la información que producen, que a mi entender en muchos casos está bastante lejano. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Silvina y Evangelina. Una pregunta para el grupo de Marcela, Roxana y Cintia, que les decía que a mí me parecía interesante cuando la universidad se dedica a estudiar estas cuestiones y particularmente las socializa con los estudiantes, porque a veces hay desconocimiento, se estudia la historia, pero no se profundiza mucho en cómo se vivió en ese momento y particularmente en cada una de las comunidades. Por eso te doy el valor del trabajo que hicieron en la provincia de San Luis. Y lo que me preguntaba es, si ustedes lo pueden comentar, ¿qué medios mencionaban los entrevistados que tenían presentes, que consumían en esa época, o a qué medios hacen referencia, y cómo organizaron la muestra? Yo te puedo contestar lo último y se lo dejo a Cintia, que es la primera pregunta. Respecto de la muestra, es totalmente intencional, digamos, porque tampoco no pretende tener una representatividad. Seguimos, digamos, en un abordaje exploratorio. Sí nos interesaba recuperar esas distintas voces, digamos, que además en San Luis hay muy poco escrito, investigado sobre lo que fue la última dictadura acá, teniendo una historia tan particular. Digo, la universidad es una de las pocas que tiene, creo que es la segunda, creo que hay dos en el país, que tiene un rector desaparecido. Y creo que es la única que tiene el rector desaparecido durante la gestión, o sea, que estaba siendo rector en ese momento. Y a pesar de esa historia, que tenemos el nombre de Mauricio López en los salones y en la universidad, muy poco se conoce. Tenemos mucho de lo que ha pasado en ciudades más grandes. Así que bueno, nosotros, esta muestra fue intencional, y tratando como de lograr cierto equilibrio entre San Luis y Villa Mercedes, pero lejos de pensar que pueda ser representativa, ¿no? Gracias. Sí, si les parece, bueno, nos estamos pisando con Cintia. Si querés, Cintia, yo comento acá un poco lo que pasaba en la ciudad de San Luis y vos hablás más sobre Villa Mercedes. Acá en la ciudad de San Luis, al momento de producirse el golpe, existían dos medios gráficos, que son La Opinión y El Diario de San Luis, y los entrevistados nos comentaban que se informaban por esos medios, pero también con medios nacionales, y escuchaban mucho la radio, que era Radio LB13 Granaderos Puntanos. Ese era el medio que más consumían los ciudadanos residentes en la ciudad de San Luis. En Villa Mercedes era, bueno, otro el panorama que ahora les va a comentar un poquito Cintia. Sí, en el caso de Villa Mercedes también, los medios que tenían más llegada a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes eran medios locales, dos diarios que tenían mucha trascendencia, mucha trayectoria de muchos años en el medio local. Uno, el diario se llamaba El Impulso, y el otro diario se llamaba La Voz del Sur. Reitero, son diarios locales, diarios donde sobre todo se privilegiaba las noticias que tenían que ver con Villa Mercedes y su región circundante. Los medios nacionales, los canales de televisión, reitero esto también es común a San Luis, recién empezaron a transmitir después de las 12 y media, 13 del mediodía, ¿sí? Y en el caso de Villa Mercedes, La radio única e importante era Radio LB15, ¿sí? Y la radio era sí un medio que, a pesar del tiempo hasta hoy en día, prevalece como un medio de información al cual acceden todos los ciudadanos de Villa Mercedes, no importa el ámbito social en el que se muevan, ¿no? La radio tiene una fuerte presencia, y la radio, de alguna manera, en Villa Mercedes, marca la agenda de las noticias del día. Ese contexto del Villa Mercedes, al momento de producirse el golpe, en 1976, aparece en las entrevistas de nuestros entrevistados y entrevistadas, ¿sí? Y es muy importante porque además da cuenta de que, si bien consumen estos medios locales, hay una circulación de información
que se rige por otros medios, ¿no? Que es la circulación boca a boca, de manera íntima, familiar, de amigos, de círculos muy específicos. Muchas gracias. Silvina. Sí, no puedo evitar vincular las cosas que estamos comentando, porque yo trabajaba en un diario local, el diario El Chubut, en la provincia del Chubut, cuando me fui a vivir en el año 94. E indagué, por una cuestión de interés personal, sobre qué se publicaba los 24 de marzo, cuando se derrocaban, pues, se cumplían aniversarios del derrocamiento de los gobiernos democráticos distintas en distintas provincias y en el país. Nada. Entonces, bueno, le pregunté al editor, ¿podemos publicar un año? Al 24 de marzo siguiente, bueno, una cosita así cortita, y al siguiente, bueno, cuando llegó el kirchnerismo, sacaban casi un suplemento prácticamente, vieron cómo son esas cosas, pero lo que voy yo, y pensando también en lo que me preguntaba Evangelina, los condicionamientos que tenían los periodistas y las periodistas, eran todos hombres, en realidad los periodistas que trabajaban entonces en la redacción en ese diario local para publicar ese tema, por poner un ejemplo, ¿cuáles eran? Ninguno, la iniciativa propia, porque a mí me dejaron publicar, está bien, una cosa chiquita primero, no había un no publiques eso, había una falta de motivación, de interés o lo que fuera, por contar qué había pasado para mantener la memoria a lo largo del tiempo y el espacio, como este trabajo que están comentando ustedes, que me parece súper valioso. Entonces, yo machaco mucho, porque también soy muy autocrítica conmigo misma, de que no nos saquemos el sayo, ¿cómo es el que le quepa el sayo que se robó? Que no nos saquemos el sayo de encima las y los periodistas, porque hay un montón de cosas que se podrían hacer produciendo información en base a fuentes científicas, incorporando temáticas que no te están diciendo que no las publiques y que vos podrías producirlas y que la gente se entere, y no lo estamos haciendo. Entonces, hay mucho de los condicionamientos externos, pero hay mucho de falta de... me parece a mí activar un poco más por parte de la práctica propia. ¿Le puedo preguntar una cosa a Romina de la radio? Sí. ¿Qué dijeron de la universidad? ¿Les preguntaron ustedes por qué la Universidad Nacional de Jujuy publica esos spots y qué dijeron al respecto? ¿Cómo justifican eso que publican ellos, los collas? Ahora ya un poco menos nerviosa, es un bajón para mí exponer porque me pongo re nerviosa, entonces ahora a lo mejor voy a poder explicar mejor. Pero la verdad que no, o sea, conocemos al director y al equipo de trabajo, pero no, formalmente no hemos consultado por este tipo de producciones, ¿sí? Lo que sí hacemos, tenemos un archivo sonoro de lo que escuchamos, de las producciones que tenemos, y bueno, y ahora sí, la idea es empezar a mostrar las producciones, los análisis y demás, ¿no? Del trabajo de investigación. Y la verdad que todo comenzó, digamos, la idea también surgió del proyecto de investigación sobre la sorpresa, ¿no? Esto fue durante 2019, ¿no? También en macrismo, ¿no? En el último año de macrismo, y nos sorprendió mucho, mucho, mucho ver este tipo de producciones en radios públicas, y específicamente, bueno, en Radio Universidad, así que ahí dijimos, bueno, no, tenemos que empezar a compilar, a archivar y a analizar, porque la verdad que nos sorprende muchísimo este tipo de audios, digamos, ¿no? Sí, sí. Me permito hacerte una sugerencia, discúlpame, sí. Nada, de metida, me permito hacerte una sugerencia, porque muchas veces pasa eso, que desde la academia decimos, ay, qué barbaridad lo que están haciendo, y desde quienes están en la práctica cotidiana, en la producción de estas cosas, sucede esto que estaba comentando antes. Muchas veces no nos detenemos a pensar o a reflexionar sobre esto que estamos haciendo porque es cotidiano. Entonces cuando vienen de afuera nos dicen, che, ¿por qué hiciste eso? La verdad es que, o no, dicen no, porque la verdad capaz que tienen un argumento más firme, que es muy probable, pero habrá quienes no, y se van a detener a pensar porque vino alguien externo a señalarlo o a interrogarlo sobre el tema, que me parece que está bueno. Igual, una cosita más, digo, sí hemos tenido, digamos, algún tipo de intercambio, no con esta producción, sino con cómo se trabajó algunas temáticas sobre la despenalización del aborto, ¿no? Y algunas cuestiones polémicas. Yo formo parte del equipo de cátedra del taller de radio, y hacemos también producción radiofónica desde la cátedra, y el equipo también, digamos, hacemos radio. O sea que, pero tenés razón que
a veces hace falta que alguien te interpele, ¿no? En eso sí, por supuesto, que coincidimos, y a lo mejor un poco también estamos a la espera de que esta visibilización del trabajo nos convoque, digamos, nos conocemos, y bueno, a lo mejor se presenta la posibilidad de conversar, digo, ¿no? Veremos en qué depara todo esto, pero sí, coincido con eso. Gracias. Marcela y después Evangelina. Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, primero me gustaron los trabajos de la mesa, hay una diversidad, pero creo que hay cuestiones transversales. Y una pregunta al grupo de Alfredo, ¿qué grado de involucramiento, de compromiso vieron por parte de los dueños de los medios de comunicación con respecto a esta cuestión del turismo en la región que es central, ¿no? Si hay un compromiso o es un tema secundario. La encuesta que nosotros hicimos no fue a los dueños, fue a los colegas. Entonces, ahí no hubo tanto prurito a la hora de contestar. Estoy en otro proyecto con una investigación nacional sobre el tema de ciertos informativos que va dirigida a directores de medios, y ahí sí hay mucho prurito a opinar. Pero con los colegas no, pudieron hablar tranquilamente. Muchos reconocen la falta de conocimiento y de paso le piden a la universidad, esto es muy loco, de paso le piden capacitación, ¿no? Entonces, ya que entras en diálogo con ellos, y después se dice, bueno, a ver cuándo vienen al pueblo a hacer capacitación. Y nosotros les decimos que, bueno, que no podemos ir, que están estas herramientas, pero les cuesta aceptarlo, y ellos quieren verte, quieren ver a la gente y quieren trabajar en el territorio. Y ojalá lo podamos hacer mañana, pero las restricciones siguen. Pero la voluntad de los colegas fue absoluta. Evangelina, habías levantado la mano. Ahí está. Era un comentario y una referencia para Romina. No sé si sigue conectada. Para Romina Argote, para la compañera de acá de la UNJU. Está conectada, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, quería preguntarle, cuando ella trabaja sobre las concepciones sobre las representaciones mediáticas, que eso también, bueno, yo lo trabajo, pero desde la crisis del 2001 acá en Jujuy, desde el aspecto económico, político y social. También, por lo que más o menos ella hacía referencia sobre este discurso escuchado, es decir, desde la radiofonía, cuando decía, van surgiendo algunos pueblos o muchos pueblos que les fueron enseñando, que llegaron los españoles y que fueron aportando, Colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Así era? Ah. Así cerraba, ¿no? Bien, a mí esto me llama la atención porque acá se celebra en Jujuy el 23 de agosto el éxodo jujeño. Yo no sé si estará relacionado con eso, pero me llevo ahí, ¿no? Me pega un viaje hasta el mes de agosto acá en Jujuy. Y es muy valioso lo que dice Romina sobre el nosotros, del nosotros, y de la otra edad, y cómo esta construcción del nosotros, cómo se representa mediáticamente. En este caso, sobre las radios públicas, sobre Radio UNJU y sobre Radio MUNI, pero también en cómo se reproducen, o cómo se representan mediáticamente a partir de los medios de comunicación de los otros, ¿no? Hasta inclusive hegemónicos, alternativos, etc. Entonces, más que todo, a lo que me llevaba esto, ¿no? Lo de la cultura jujeña, en cómo representa más que todo desde la verbalidad y sobre ese análisis discursivo. Romina. La vemos conectada. Acá, sí, sí, se me entrecortó el sonido al principio, pero después pude escuchar, digamos, el comentario de Evangelina.
No sé si había una pregunta precisa. La pregunta más que todo era de que cómo vos, más que todo a mí, vos habías dicho qué, quién y cómo se representan. Yo más que todo lo que me preguntaba es de qué manera se puede llegar a representar este discurso, porque lo que te comentaba que yo también trabajo con las representaciones mediáticas desde los lineamientos de Sebrelli, Arancibia, también de Aruguete y desde los popes, podemos decir. Desde estas representaciones mediáticas discursivas, podríamos llegar a decirlo, porque vos lo que hiciste también es un análisis discursivo sobre esa representación de la cultura jujeña. ¿Cómo, de qué manera, aparte, se puede llegar a representar ese discurso? Aparte del comentario que te había hecho. Pero como una propuesta a lo que escuchamos, sí. Esa sería la... Bueno, nosotros desde el equipo analizamos lo que es el discurso que aparece, ¿no? Digamos, como posibilidades podemos, no sé, pensar muchísimas otras. Digo, eso también, digo, analizar las representaciones mediáticas, los discursos radiofónicos en este caso, que sería como nuestra especialidad, eso también implica ver cómo se produce o hasta qué punto se piensa lo que se dice, ¿no? Porque esto era un segmento como especial, pensado para un público infantil. Eso, digamos, tuvo que haberse pensado, tuvo que haberse producido, preproducido, postproducido, y eso también nos dispara como otros análisis, ¿no? Digamos, la propuesta radiofónica de Radio Universidad, hasta qué punto se produce, se piensa, son las fuentes de información y demás, digo, para producir este ejemplo, que es un ejemplo en particular, entre otros, digamos, propuestas así, podemos estar 3-4 horas, si querés, pensando en cómo se podría haber pensado discursivamente, pensado para ese público específico, hablar de la conquista española, porque fue como pensar también y proponer nuevamente esta idea del encuentro de dos mundos totalmente ya crítico, ¿no? Y cómo se chocan, incluso supuestamente, en el cuento, como dice, y llegaron. Sí, sí, y como vos decías también, el análisis, digamos, discursivo, también hay muchísimas cosas para ver, ¿no? Las palabras que se utilizaron, ¿no? Bueno, sí, por eso te preguntaba. Porque también que se elige. Sí, sí, por eso te preguntaba, porque más allá de las construcciones, de los sentidos, de las radios públicas que vos planteas sobre las representaciones mediáticas, tiene mucho del análisis discursivo, en este caso puede ser más bien desde la escucha, no tanto del discurso de la escritura o desde lo visual, ¿no? Sino más bien desde la imaginación. Perfecto, bueno, muy bien. Más que hablamos de construcción de sentidos, ¿no? Digamos, toda pieza comunicacional o toda comunicación hablamos de construcción de sentidos y en esa pieza se está construyendo sentidos, se está proponiendo un sentido que habla sobre los pueblos originarios, nosotros, como pueblo jujeño y la conquista española, ¿no? Se propone eso y lo está proponiendo Radio Universidad. Perfecto, gracias. Una cuestión operativa. Si bien tenemos hasta las 16:30, yo iba a proponer cerrar 16:15 para dar luego un tiempo de descanso, porque ya 16:30 comienza la mesa panel de género y periodismo y quizás muchos de ustedes quieran participar. Así que una cuestión nada más de que nos quedarían como 15 minutos para el debate. Seguimos con las preguntas. Yo tengo una para Ricardo Petraglia, y ahora lo dije bien, lo había practicado, pero ¿sabes qué? Ricardo se me... confundió con Horacio Pietragala, que lo tuvimos como secretario de Derechos Humanos acá mucho tiempo, y ya me lo había aprendido, el Pietragala. Y el Petraglia me hizo ahí ruido, pero bueno, te pido disculpas por la pronunciación. La pregunta que te quería hacer era, ¿por qué pensás que hay tanta oferta de canales o de programas, más que de canales de información deportiva? Si bien este es un fenómeno de los 90 de la segmentación, ¿no? De los canales de películas y de películas para adultos o películas para chicos y de los canales deportivos y un canal de golf o un canal de tenis, pero hay muchísima información en horarios de prime time incluso en la radio. ¿Por qué pensás vos
que han tenido una, no quiero decir la palabra explosión, pero una amplia demanda a programas de este tipo, tanto en radio como en televisión, por ejemplo. Sí, no fue chiste que te dije que nadie me hace, me dice bien el apellido, digamos, estoy acostumbrado, se ve que es complicado, no me está acostumbrado. Mira. Te escuchamos muy mal, no sé si es la conexión o tocaste. ¿Ahí me escuchan? Ahí está mejor. Bueno, desde que apareció, digamos, cuando irrumpe TIC en la televisión, a los 2 años sale el diario deportivo Olé, digamos, Clarín ve el negocio y sale con el diario, y empiezan a aparecer señales deportivas o las señales sport, y no pararon hasta el día de hoy, que cada vez aparecen más. De hecho, las cadenas más importantes como ESPN o Fox tienen 3 o 4 distintas señales. También la televisión digital da esa posibilidad, también esta gama de tener más claro comercial y particularmente la vez que nosotros nos remitimos a lo que fue el éxito del diario Crítica, porque siempre tuvo mucho, hay como mucha avidez de consumo de lo que es el deporte y particularmente el fútbol, que está tan enquistado en nuestra idiosincrasia. Y también hay una facilidad de éxito con poca producción. Y que de esta mirada que estamos hablando y que tantos trabajos abordan, en que los medios de comunicación son esencialmente los medios tradicionales, comerciales y porteños, o las grandes cadenas, o los grandes multimedios, son esencialmente empresas comerciales, donde el periodismo prácticamente ya no tiene lugar, ¿sí? Digamos, aparece el panelismo, aparece, podemos llamarlo de muchas maneras, pero el periodismo de que va a chequear el dato, de que se construya a partir prácticamente ha quedado para otros lugares. Vos pensás que de un partido de fútbol que dura 90 minutos, por ahí se hablan 20 días y casi 24 horas por día, y se le puede seguir buscando la vuelta, entonces el costo-beneficio es como muy alto. Y también me parece que tiene que ver un poco, esto ya lo digo pensando en voz alta, digamos, pero como con cierta idiosincrasia que tenemos de formas de producir y de reproducir los medios de comunicación. Hoy una de las compañeras, no sé si era Silvina o Evangelina, o no sé, pero me parece que alguna de ellas dos nombraba esa cuestión de los periodistas de hacerse cargo de que a veces podemos hablar de otra cosa o abordar otra temática, pero que por ahí no se nos ocurre. Me parece que pasa mucho a veces también con lo que son las agendas, y por ahí vemos en algunas tapas de diarios o en la televisión hablar de River y Boca todo el tiempo, y nosotros tenemos nuestro programa de radio en una radio que queda alejada de la capital, donde hay otros intereses, donde hay otras iniciativas deportivas, otro enfoque del deporte, etcétera, etcétera, y por ahí terminamos reproduciendo lo que vimos en TIC o en las cadenas. La ley del deporte que llegó a tener media sanción durante el kirchnerismo y que después quedó olvidada, también tocaba estos temas y habría una posibilidad de abordaje. Por ejemplo, incluía una cuestión de género adentro del fútbol, que sería un tema que recién ahora se empieza a tocar en los medios de comunicación, que los viene llevando puesto a los medios y que nadie aborda. Bueno, la ley era muy avanzada, en un espacio muy, muy retrógrado, no hay casi una mujer en ninguna comisión directiva, en ningún club de la Argentina, y ni hablar en la AFA, que existen. Bueno, y todas esas cuestiones que podrían ser abordadas y que terminamos hablando del mismo gol que ya hablaron todos 50 millones de veces. Pero el porqué me parece que reside en el índice de audiencia, que son realmente altísimos. Todos los canales tienen audiencias muy altas, los canales de aire tienen que tocar el deporte y cierta facilidad de la relación costo-beneficio. Perfecto, muchas gracias. Para Rodrigo, me había quedado una
una duda que creo que te la había planteado, y si no, lo hago ahora. Vos hablás de los miedos, me parece original el enfoque y la mirada en los medios. Hiciste un raconto de situaciones que han llevado al tema de los miedos, pero me voy a algo muy cercano, ¿no? Que es el tema de la pandemia. ¿Cómo crees vos qué miedos afloraron y cómo los abordaron los medios? Por ejemplo, el miedo a morirte de COVID. A ver, todo esto ha ido cambiando en mi cabeza a medida que me fui encontrando con material, marco teórico y algunos análisis que voy haciendo, no de manera científica hoy, digamos, como proyecto, sino más bien en la lectura diaria, ¿no? En su momento yo lo nombré hace un rato, lo del miedo a Venezuela, y ahí surge como mi primera intención de ir por ese lado, digo, en ese tipo de construcciones. Y ahora con el tema de la pandemia, obviamente que me atravesó directamente porque fue algo que se reprodujo permanentemente. ¿Qué me disparó esto? La posibilidad de pensar otros fenómenos de tipo cultural, transnacional también, que puedan ser objeto de estudio. La pandemia es uno de ellos. A ver, viendo un poco cómo los medios, particularmente los medios audiovisuales, ¿no? Que estaba atento a algunos noticieros y demás, donde había gran puesta en escena de, por ejemplo, fondos rojos y letras estridentes con el número gigante de días de encierro. Eso incluso cuando ya todavía, ya en gran parte de las provincias argentinas ya estábamos, habíamos pasado a la fase de distanciamiento versus de dispo, no me salía la diferencia, ya en varias habíamos avanzado, en Buenos Aires continuaba, entonces seguían apareciendo detrás de el noticiero de Telefe, me acuerdo que seguían 145 días de pandemia, digo, hubo mucho eso, hubo mucho discurso de si no te quedas en tu casa te vas a morir, digo, apareció mucho eso, e incluso, y eso también atravesó el discurso mediático, también el discurso político, por más, sin entrar en detalles, digamos, de las políticas sanitarias, que no es mi interés ni mi campo de conocimiento, pero sí también hubo un discurso en esto de priorizamos la salud, cuando se planteó este falso dilema entre salud y economía, nosotros priorizamos la salud y no la economía, y se tomó esta cosa de quedarse en casa era saludable, quedarse en casa es saludable porque si salís contagias y si contagias podés matar, digamos, o generar una enfermedad que termine con la muerte de un familiar y demás. Yo creo que hubo, tanto incluso de los medios públicos, medios privados, y desde la propia comunicación de gobierno, hubo mucha apelación al miedo, ¿sí? Con distintos intereses, obviamente, o sea, porque el gobierno, el Estado, digamos, como representante del Estado, habrá tenido su motivación para apelar a esa emoción. Y los medios, obviamente, también, porque si se fijan, en un momento hubo una demanda fuerte de los medios de que se flexibilizaran cosas, seguramente respondiendo a intereses económicos y lobbies que responden a su pertenencia a grupos oligopólicos y empresariales, y que cuando se empezó a flexibilizar se planteó la crítica al gobierno por el aumento de casos. Entonces, en esa lógica que al principio parecía que no iba a haber una grieta, pero que después sí se dio, digo, el discurso del miedo en todo momento volvió a aparecer, ya sea por el miedo de que en esta cosa de que nos estamos quedando encerrados, no podemos vivir más encerrados, nos va a hacer mal a la salud, lo cual es real, digamos, porque también el miedo a la salud o el miedo a la muerte, pensando que salud es estar bien, en esta idea de que salud es un bienestar psicológico, social, emocional, digo, la postura que tomaron los medios terminó cayendo finalmente después de un mes y medio, en la famosa grieta, y su discurso en relación al miedo fue, che, también le tengamos miedo a estar encerrados porque nos hace mal, entonces fue ese el caballito de batalla para decir flexibilicen. Pero mientras flexibilizaban, subían los casos y decían, están gestionando mal. Digo, hubo toda una lógica ahí
que creo que al día de hoy se sigue potenciando, pero me parece que al menos esa es la lectura que yo hago, así por haber tenido algún tipo de consumo, poniendo foco en la cuestión del miedo. Perfecto, muchas gracias y da curiosidad poder leerlo completo el trabajo. Sí, Paula, ¿vos querés decir algo? No, lo que planteaba recién Rodrigo con respecto a las idas y vueltas de cómo utilizar el miedo, me hacía acordar a otro debate discursivo y mediático que fue la sensación térmica con respecto al tema de la seguridad, ¿no? O sea, esa cantidad de información que teníamos sobre casos, bueno, que eran ciertos, eran casos reales, no eran casos inventados, la exposición mediática de esa situación, cómo desde algunos sectores, desde algunos medios, lo planteaban como sensación térmica. Bueno, es como para seguir sumándote puntos para tu análisis, ¿no? Simplemente eso. Pero muy interesante la postura. Y pensaba en esa publicidad vieja, ahí voy, Ricardo, de los 90, del SIDA, que, ¿se acuerdan que era primero golpeó la puerta de no sé quién, después, y ahora están golpeando a tu puerta? Y algunos medios también hicieron la comparación con aquella publicidad, y decís, hoy murió fulano, mañana, y el pasado te puede tocar a vos y el COVID te está golpeando la puerta, ¿no? ¿Cómo se apela el miedo desde el discurso? Muy interesante. Sí, Ricardo. Fue terrible la imagen de la última, Hago una acotación chiquita. Acá también cuando pasó en Jujuy el año pasado, la gente de la municipalidad y del gobierno provincial empezaban a tocarla puerta por puerta, pero esto fue en serio, puerta por puerta, para ver si es que habían contagio o porque les había llegado la información entre pasillos de que esa familia estaba contagiada y los marcaban las casas con una X o con una cruz o con una cinta, no recuerdo muy bien qué era, y bueno, salieron muchísimas noticias, memes y críticas al gobierno provincial y municipal en esa política pública, según ellos decían, para mantener vivos y saludables a la ciudad, a la sociedad jujeña. Pero me parecía como muy, muy agresivo esa cosa de que te vayan a tocar la puerta y que te digan, tenés COVID, listo, vení, tenés que venir al hospital de campaña. Era muy, muy duro. Sí. Solamente quería también comentar eso. Gracias, Evangelina. Sí, Ricardo. Sí, no, comentarle bueno, a todos, pero particularmente a Rodrigo. Nosotros en la Universidad de Avellaneda organizamos una charla con Diego Petrafesa, que además de ser cronista de Telefe Noticias, es el movilero, por ahí lo han visto, él es el prensa de la Sociedad Argentina, o Asociación Argentina, no me acuerdo bien, de Epidemiología, y que en este momento, digamos, como que cuando estalló la pandemia, tuvo como mucho protagonismo en la sociedad a la cual los periodistas jamás van a consultar, pero que ahora, y que él en realidad tenía como cierto dificultades al tener el tan canal, le exigían cierto tipo de declaraciones con lógicas televisivas que en realidad los epidemiólogos todo el tiempo estaban horrorizados con lo que veían en la televisión, porque generaban un pánico y malversaban la información. Y cuando él conseguía por ahí a una eminencia muy respetada mundialmente en el ámbito científico, a la televisión no le servía porque o era aburrido, o no generaba pánico, o hablaba pausado, o explicaban las cosas en detalle, y la lógica de la televisión es otra. Entonces es generar un impacto rápidamente, un personaje televisivo, entonces le va a servir más, no sé, un Guido Zuller hablando, y eso terminó siendo, digamos, termina tomando cloruro de sodio Canosa en lugar de entrevistar al presidente de la Asociación Argentina de Visiva. Sí, es cierto. Gracias, Ricardo. Pero la última pregunta... Por ahí te sirve. Nos quedan 2 minutos y tenía una última para Romina. Romina, ¿estás ahí? Y quería preguntarte, ¿por qué, si vos pensás que los medios públicos aprovechan la potencialidad que tienen para transmitir las culturas de cada una de las comunidades donde están? ¿Por qué, si pensás que lo aprovechan, o no, o poco, mucho?
¿Pero en general o en particular en las dos radios con las que en las dos radios de objeto trabajando? De estudio. En las radios de objeto de estudio. Si aprovechan, ¿cómo era la pregunta, Alfredo? ¿Me la repetiste? Claro, si vos pensás que los medios públicos aprovechan esa potencialidad que tienen para transmitir las cuestiones culturales, o es solamente un programa o un ejemplo, o verdaderamente hay un aprovechamiento a través de la programación. Mira, lo que nosotras hicimos fue solamente relevar los programas informativos de la mañana. Entonces lo que tenemos escuchado es la producción propia de las emisoras durante la franja de la mañana. Lo que sí puedo decirte es que Radio Universidad y Radio Muni, que es la radio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tiene una programación muy, muy amplia y no toda depende exclusivamente de la emisora, sino que hay programas que son de producción propia de una productora. Ahí podemos identificar a lo mejor programas que pueden llegar sí, a aprovechar un poco más para plantear cuestiones que a lo mejor no son tan como estigmatizantes, porque también pensaba, en el audio que escuchamos como ejemplo, cómo también, además de configurar ellos y nosotros, ¿no? Pensando a la cultura originaria propia como algo ajeno, digo, también cómo se folcloriza, ¿no?, lo cultural. Por esta cuestión que es algo pasado, y eso también pensaba, frente a tu pregunta también, cómo el gobierno provincial también hace uso de esa folclorización de nuestra cultura, ¿no? Digo, el carnaval, ¿no?, el chulo, la llama, y esos imaginarios que seguramente debemos tener todes, o sobre todo ustedes que no son de acá, ese imaginario y cómo se configura esa mirada cultural de la jujeneidad o el jujeño, la jujeña o le jujeñe. Pero bueno, en radio, en un momento, si hacemos escuchar este audio a alguna docente investigadora de la carrera de antropología que hay acá, digamos, en la Facultad de Humanidades, a ver también qué pasa, ¿no? A ver qué otros elementos de análisis podemos también recuperar ahí. Pero por lo que hemos escuchado, y se cortó. O se me cortó a mí, o se cortó. Por lo que iba a ser el remate. Se cortó, quedó. Se le cortó, sí. Quedaste quedó congelada. Romina. Quedó. Pero bueno, nos vamos a quedar con la duda. Bueno, muy bien. Bueno, por lo que hemos escuchado y ahí se nos quedó. Y cerramos. Yo les quiero agradecer a todos y a todas. Es muy fácil coordinar una mesa con gente que respeta los tiempos, así que les agradezco la generosidad, el respeto de escuchar al otro y, bueno, con la ansiedad de, una vez que estén publicados, poder leer bien a fondo todos los trabajos que se presentaron. Gracias, Paula, gracias, Evangelina, que también están ayudando en la coordinación. Nos vemos nosotros mañana a las 2 de la tarde, en el enlace que ya tienen en el contacto para continuar escuchando nuevas ponencias, y los invito ahora, 4:30, a la mesa de panel Género y Periodismo, que está ya en el programa del 22º Congreso de RedCom. Así que muchas gracias. Paula, estamos... ¿Querés decir algo? Todo eso lo pueden seguir por el canal de YouTube, por donde vieron hoy la presentación, la inauguración que se hizo del Congreso. También mañana está Prieto Castillo, así que hay una diversidad de propuestas, tanto por el canal de YouTube como dentro de las mesas temáticas, y nos vemos mañana jueves, mañana viernes, nuevamente a las 2 de la tarde con el otro eje. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias a ustedes.